Audiolibros Cristiano, transmitido por cortesía de Radio Misionera desde Barranquilla, Colombia. Título: El gran engaño. Autor: Emerson Ferrel. Armas poderosas de guerra espiritual. Cómo vencer la batalla espiritual en su familia, su vida, comunidad y nación. Las citas bíblicas están tomadas de la traducción Reina Valera Revisión de 1960 mientras no se especifique otra. Introducción. El Señorío de Cristo se da a conocer a través del universo, en las dimensiones visibles como en las invisibles. Por lo tanto, para que los poderes y principados ya vencidos puedan controlar a las personas, tienen que engañarlas por medio del espíritu de la hechicería, el cual se encuentra profundamente arraigado en los sistemas religiosos. El significado de la palabra hechizado es encantado o cautivado. Este es el enemigo que enfrentó Pablo en Gelasche, y es el mismo espíritu que la iglesia enfrenta el día de hoy. El objetivo principal de este espíritu es crear duda e incredulidad sobre la autoridad de Cristo haciendo que las personas usen su propio razonamiento. El primer paso en ese proceso es convencer sutilmente al nuevo creyente que el fundamento o raíz de la Biblia es la ley dada a Moisés y no Cristo Jesús. ⁇ Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ⁇ Gelásque 3.1. Pablo reprendía a la iglesia en Gelasche porque seguían la ley de Moisés en lugar de seguir al Espíritu de Dios a través de la fe. Lo mismo sucede hoy, y comienza cuando se menosprecian las palabras de Jesús como profeta, convirtiéndolo en esencia en un mentiroso. No hay nada más importante para un cristiano que creer lo que Jesucristo logró a través de su muerte y resurrección. De hecho, el poder del cristianismo sobre las otras religiones del mundo está basado en la realidad de la cruz de Cristo. Por otra parte, su resurrección, al salir de la tumba después de haber estado tres días y tres noches en el corazón de la tierra, distingue al cristianismo de todas las otras religiones. Por consiguiente, la única manera que el enemigo puede neutralizar o destruir la autoridad del cristianismo sobre los demás sistemas religiosos del mundo es al corromper la resurrección de Jesucristo. 5. Esto es exactamente lo que el enemigo ha logrado cada año durante la Pascua cuando millones de cristianos alrededor del mundo celebran el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, aún después que Jesús claramente dijo en Mateo, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Tres días y tres noches. Mateo 12, 39-40 La única señal que Jesús prometió que demostraría que Él era el Hijo de Dios fue que permanecería tres días y tres noches en el centro de la tierra. Sin embargo, la tradición, la doctrina y la ignorancia, sin duda han prevalecido para hechizar a la iglesia y corromper la única prueba, la cual Jesús dijo que comprobaría su divinidad. Lo triste de este asunto es que nosotros, y me incluyo en esta acusación, no tenemos derecho de llamar a Jesús Señor si celebramos la mentira del viernes de crucifixión y el domingo de resurrección. Es el engaño y la hechicería más abominable que se ha perpetuado en la iglesia. De hecho, el motivo de este libro es quebrar este hechizo que ha sido lanzado sobre aquellos que aman a Jesús, y desean seguir al Cristo resucitado. Me he arrepentido por haber seguido esta mentira y he escrito este libro para abrirle los ojos a todo creyente que ha tenido el valor de llamarle a la mentira, mentira y que se ha rehusado a seguir la tradición ciegamente. Este libro no solo ha sido escrito para corregir lo que ha sido distorsionado, sino para iluminarte en la verdad. También para prepararte para la aventura más grande de tu vida, la cual es ser libre de la religión y del engaño de la hechicería. El espíritu de verdad te hará libre de la misma manera como lo hizo conmigo. Seisten por seguro que si tienes el valor de descubrir la verdad, la Biblia se convertirá en el manual de revelación más sencillo que jamás leerás. No hay nada que pueda prevalecer frente a la luz de la verdad de Dios. Por favor comprende que si este espíritu de hechicería te puede mantener ciego, haciéndote creer que no importa la exactitud de cuando Jesús fue muerto y resucitado, también podrá destruir cada palabra profética que fue declarada en las escrituras. Por ejemplo, todo lo que fue escrito proféticamente en Daniel y en Apocalipsis depende enteramente en el tiempo exacto de lo que Jesús hizo como nuestro Cordero Pascual. Te mostraré a través de este libro, y los que vendrán que el tiempo exacto hablado a Daniel a través de Gabriel está conectado a la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Además, y aún más importante, todo lo que está escrito en la Biblia es sobre Cristo. Esto quiere decir que cada detalle de su nacimiento, muerte y resurrección son cronológicamente correctos y exactos en cuanto al año, el día y la hora. Te reto a que leas este libro con una mente abierta y que estudies las escrituras por ti mismo. Si después de que hayas terminado este libro decides seguir tus tradiciones y doctrinas, entonces que así sea. Pero por lo menos ya fuiste expuesto a otro punto de vista. 7 capítulo 1 Impresiones duraderas Hay ciertos eventos que ocurren en nuestras vidas que dejan una impresión duradera. Un evento en particular me sucedió cuando tenía 12 años y marcó mi vida para siempre. Estábamos terminando nuestra cena familiar como todas las noches en la mesa del jardín de mi casa. Mis padres platicaban sobre asuntos familiares y mis hermanos discutían entre sí a quien le tocaría lavar los trastes. Yo estaba pensando sobre lo ocurrido ese día cuando de repente en el cielo vi una luz brillante pasar del este al oeste en un instante. Inmediatamente exclamé: "Miren, una estrella fugaz". Todos dejaron de hablar y voltearon hacia la dirección que yo señalaba. "Ay, se lo perdieron", les dije. Mi hermano menor me volteó a ver y me dijo: "¿Qué crees tú que haya sido, una estrella o una nave espacial?". Ese comentario le provocó risa a mi otro hermano y una sonrisa a mi padre, quien agregó: el universo es un mar de infinitos misterios. Tal vez fue un ángel, dije yo. Mi maestra de escuela dominical nos ha estado enseñando que antes de que Jesús regrese a la tierra, los ángeles llenarán los cielos para preparar a la iglesia para el rapto. Además, dijo que los problemas actuales en el mundo son una señal segura de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Durante una de las clases le preguntaron mis hermanos a la profesora, ¿qué era eso? ¿Quieren decir que nadie les ha enseñado sobre Armagedón ni el regreso de Jesús? Ella les contestó, Bueno pues nos mostraron fotos y gráficas que describían estos eventos tan horribles que el libro de Apocalipsis describe, dijo uno de mis hermanos y ocho luego agregó, parecía una película de ciencia ficción, luego me preguntó que si yo creía esas explicaciones, le contesté, para mí es lo más emocionante que jamás he escuchado. Así que comencé a describir las doctrinas de la dispensación de los últimos tiempos, de acuerdo a las enseñanzas de los teólogos, quienes usaban la Biblia Schofield como referencia. Esta Biblia se utilizó para entrenar a los líderes de la iglesia evangélica entre el siglo XIX y el siglo XX y fue en ese entonces cuando se construyó esta teoría. Nunca olvidaré la expresión de mis hermanos cuando comencé a contarles cómo la tierra sería destruida con fuego después del rapto de los cristianos, para así dar lugar a que Dios salve a su pueblo, los judíos. En ese momento mi padre se puso de pie y apuntándome con su dedo me dijo, ¿Quién te crees que eres? Hijo, no es sabio hablar con tanta convicción sobre cosas que uno aprende de alguien más. Además agregó, recuerda, una persona sabia solo hablará de aquellas cosas que experimente personalmente. Mi padre era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, todos escuchábamos. No iba seguido a la iglesia ni se consideraba una persona religiosa, pero yo creo que Dios habló a través de él en numerosas ocasiones. Esa amonestación hacia mí por haber hablado sobre ese tema fue una de esas ocasiones. He recordado esas palabras de mi padre y me ha ayudado a través de mi vida. Además, su reprimenda me ha llevado a sondear la verdad y a experimentar al Cristo, viviente, de tal manera que mis temores sobre el futuro han sido reemplazados por el conocimiento de que Él ya ha terminado su tarea para toda la humanidad. Es mi oración que este libro también a ti te anime a experimentarle a Él de una manera fresca. 1-9 capítulo 2: Mis primeros años en la Iglesia. Mi primera experiencia con Cristo ocurrió mientras veía una cruzada de Billy Graham por televisión. El poder y la convicción de su fe en Cristo Jesús eran como un imán que atraían a miles de personas a vivir la salvación a través del Hijo de Dios. Lo sé porque yo fui uno de esos que vivió en carne propia la realidad de que Jesús murió por mí en la cruz. Creo que algo tangible me ocurrió ese día que comenzó una transformación en mi alma. A través de los años descubrí que la mayoría de las personas cuyas vidas son transformadas, han tenido algún tipo de encuentro con Jesús en la cruz. Esas experiencias son reales y llenan todo el corazón. Producen un amor tanto divino como emocional por el sacrificio que Jesús hizo por cada hombre, mujer y niño. El poder tangible que sentí al ver a Billy Graham me hizo llorar como niño y me persuadió a pedirle a Dios que perdonara mis pecados y que me aceptara en el cielo después de morir. Después aprendí que el Espíritu Santo fue aquella presencia que sentí que emanaba de la televisión. Desde esa ocasión le he experimentado de muchas maneras. El impacto de Billy Graham en mi vida y en la vida de miles es un testimonio eterno de su genuina vivencia y relación con el Espíritu de Dios. Después de esa experiencia con Dios, mi familia y yo empezamos a congregarnos en la iglesia bautista más grande de nuestra ciudad. Allí se nos enseñó la Biblia a mis hermanos y a mí de acuerdo a las tradiciones y doctrinas de la Convención Bautista del Sur. Recuerdo que fui bautizado por primera vez a la edad de 13 años. Diez nos congregamos en esa iglesia hasta que mi madre decidió que se quería cambiar a otra. Nunca se nos dijo claramente por qué deseaba hacerlo. Después entendí que su interpretación de la Biblia era muy diferente a la interpretación del pastor, al grado que ella prefirió asistir a otra congregación. Nos fuimos de allí y nos empezamos a asistir a una iglesia sin denominación cerca de nuestra casa. Nuestra familia se familiarizó muy bien con las doctrinas y creencias populares de la iglesia cristiana. El común denominador entre todas las iglesias a las que asistimos fue la salvación a través de la cruz de Jesús y su segunda venida. Ese era el tema principal con una mezcla de enseñanzas constantes sobre cómo Israel era el pueblo escogido de Dios. Curiosamente ese tema permanece hoy en día en la mayoría de las iglesias evangélicas. El haber asistido a varias iglesias me ha preparado de muchas maneras y no me arrepiento de haberlo hecho. El Señor usa cada uno de los pasos que tomamos hacia Él, conscientes o no de ello, para revelarnos más de sí mismo. Les estoy eternamente agradecido a mi madre y a mi padre por haberme llevado a la iglesia y por proveerme la oportunidad de buscar a Cristo. La jornada para conocer a Cristo no depende de dónde comienzas, siempre y cuando te des cuenta que nunca termina. Es sumamente importante reconocer que el encuentro inicial con Cristo Jesús es solamente el principio de grandes experiencias con el verbo viviente. Todos tendemos a asociar eventos con el lugar y circunstancias donde se produjeron. Por ejemplo, si un jugador de béisbol hace una carrera o un jugador de golf hace un hoyo en uno, muchos de ellos tratarán de obtener los mismos resultados usando la misma ropa o comiendo los mismos alimentos antes del próximo partido o torneo. Esto se conoce como un comportamiento supersticioso y según la definición del diccionario Webster, es una creencia o manera de creer que está basada en el temor de lo desconocido, y fe en la magia o en la suerte, y la creencia que ciertos eventos u objetos traerán buena o mala suerte. 11. La mayoría de las denominaciones y doctrinas religiosas son formadas de acuerdo a un fundador quien tuvo experiencias con el Espíritu de Dios. Estas, se transforman en dogmas y estructuras religiosas que producen discípulos cuyas creencias se van haciendo supersticiosas. Dios responde a la fe y no a la doctrina ni a un comportamiento supersticioso. Lo mismo sucede cuando acontece una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, la tendencia es conectarla a un mensaje particular o a la denominación de la iglesia donde ocurrió el suceso. De esta manera se forma una devoción supersticiosa hacia esa doctrina o tradición. Cada encuentro con el Cristo viviente es de regocijo pero ten por seguro que ese es solamente el comienzo de una aventura para conocerle a Él. Es absolutamente crucial resistir a la idea de que ya hemos llegado, y que Dios aprueba todas las doctrinas o los mensajes de la denominación donde por primera vez nos encontramos con su presencia. Al recordar las experiencias que viví en varias de las iglesias donde asistí, recuerdo la convicción que tenía de haber finalmente llegado, y que Dios aprobaba por lo tanto esa denominación con todas sus doctrinas. Como dije anteriormente, Hombres que tuvieron encuentros sobrenaturales con el Espíritu Santo formaron la mayoría de las denominaciones de hoy. Sin embargo, en lugar de continuar buscando el ámbito invisible del Espíritu, encajonaron esas experiencias, haciendo las doctrinas y teologías inmutables. Esto me recuerda a los eventos que se llevaron a cabo en el monte de la Transfiguración cuando Pedro quería construir unas enramadas, tabernáculos, para Jesús, Moisés y Elías, y fue reprendido por Jesús. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 12 Mateo 17, 2-4 Dios usó el modelo del tabernáculo del Antiguo Testamento como sombra y figura de Cristo, quien edifica su iglesia dentro de cada creyente, de modo que el Espíritu Santo nos guía a todos a toda verdad. A través de los años ha sido sumamente claro para mí, que Dios usa cualquier circunstancia o persona para darse a conocer a nosotros, pero a partir de allí, Él hace que sea nuestra responsabilidad el continuar esa relación con Él a través de nuestra conexión espiritual directa con Él, resistiendo la tendencia de depender del hombre o de algún sistema para entrenarnos. No quiero decir que no tengamos mentores, o que Dios quiera que seamos independientes del cuerpo, en ninguna manera estoy hablando de la dependencia al hombre antes que a Dios. Es allí donde radica el problema con los sistemas religiosos. Independientemente de que tan buenas sean las intenciones al principio, tales como adorar a Dios, eventualmente al pasar del tiempo el hombre de Dios o la denominación se convierten en el centro de atención, en lugar de Dios. El modelo para crear una denominación ha sido usado por siglos y comienza con el construir un edificio y llamarle a esta iglesia. Luego, para distinguirla de las demás, se crean leyes y doctrinas de acuerdo a las interpretaciones particulares de las escrituras. Esto se convierte en forma sin sustancia porque no tiene la habilidad de reproducir seres espirituales, sino ovejas que siguen las doctrinas del hombre. Dios es espíritu y el único que nos puede entrenar es el Espíritu Santo. El Espíritu habla directamente a nuestro Espíritu sobre los caminos y las maravillas de nuestro Padre. Es a través de estas interacciones que desarrollamos una relación con Él. Este es el principio de nuestra eterna jornada para conocerle. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora entre vosotros? 1 Corintios 3:16 Desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos de Jesús, el tabernáculo físico fue la sombra y figura del futuro templo edificado con la sangre de Cristo los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 8, 5-7 Desde antes de la fundación del mundo, el Padre y su palabra prepararon pactos para la humanidad. El primero fue temporal, con el fin de confundir a Satanás y manifestar a Cristo, y él ya realizó ambos. Jesús suplió lo que el primer pacto no pudo, con su sangre y su obediencia. El hombre jamás volverá a tener la necesidad de sacrificar animales para restaurar su relación con Dios. Jesús ya terminó la obra y está sentado a la diestra de su Padre. Así como el antiguo pacto fue removido, también fue removida la necesidad de tener un templo. Nosotros somos el templo de Dios. Cuando nacemos en Cristo nos convertimos en su cuerpo y en templo para su espíritu. No hay duda que cuando Dios destruyó el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue con la intención de que fuera destruido para siempre. El artículo a continuación nos reafirma y nos recuerda que nuestro nuevo pacto es el mayor de los dos. Dios destruye el templo 14 en el año 70 después de Cristo. El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa podrían edificarme? ¿Qué lugar pueden ofrecerme para mi reposo? Isaías 66, 1 R.V.C. Los documentos a continuación son evidencia histórica de que Dios no solamente destruyó el templo, tal como lo profetizó Jesús, pero además afirman que jamás permitiría que se volviera a construir. Sócrates de Constantinopla, también conocido como Sócrates Escolástico, historiador de la iglesia cristiana del quinto siglo, primero escribió esto. Fue el autor de la obra denominada Historia Eclesiástica, Historia de la Iglesia, y abarca la historia del cristianismo antiguo durante los años 305-439.2. Este pasaje del libro 3 de la Historia Eclesiástica, capítulo 20 de la Biblioteca Selecta de los Padres de la Era Niceno y Postniceno de la Iglesia Cristiana, segunda serie, 2. Contiene la historia de cuando se intentó reconstruir el templo, 3.4, el emperador, los otros paganos y todos los judíos consideraban cualquier otro proyecto como, secundario en importancia con relación a este, aunque a los paganos no les agradaban los judíos, les ayudaron en esta iniciativa porque lo consideraban como un éxito para ellos al final pues esperaban de esa manera llamar como falsas las profecías de Cristo. Como Jesús había profetizado la destrucción del templo en el Nuevo Testamento, el reconstruirlo haría de él un falso profeta. Además de este motivo, los mismos judíos, contando con la compasión de Julián, fueron impulsados a considerar que el tiempo para reconstruir su templo había llegado. Cuando removieron las ruinas del edificio, escarbaron, y removieron el cimiento del templo. Se dice que al día siguiente cuando estaban a punto de comenzar el primer cimiento de nuevo, hubo un gran terremoto, y la agitación violenta de la tierra causó que grandes piedras salieran desde adentro de la tierra, hiriendo a aquellos judíos que trabajaban en la obra y también a aquellos que simplemente observaban. Las casas y los pórticos públicos cerca del templo, donde habían buscado refugio, cayeron de repente. Quince algunos cayeron cerca, otros murieron inmediatamente y otros fueron hallados medio muertos con brazos y piernas mutiladas, y con heridas en otras partes del cuerpo. Cuando Dios mandó que este terremoto terminara, los trabajadores que sobrevivieron regresaron a sus tareas en parte porque ese fue el edicto del emperador y en parte porque ellos mismos estaban muy interesados en el proyecto. Los hombres a veces con tal de satisfacer sus propias pasiones buscan hacer aquello que les hace daño, rechazan aquello que les conviene y se convencen de que nada les es útil al menos que les agrade. Cuando se dejan llevar por este error ya no son capaces de actuar de manera favorable a sus propios intereses o reconociendo las advertencias a través de calamidades que les suceden. Los judíos pienso yo, se encontraban en este estado, ya que en lugar de considerar que este terremoto inesperado fue la indicación manifestada de parte de Dios de que él estaba en contra de la reedificación del templo, decidieron seguir con la obra de nuevo. Todas las partes cuentan que apenas comenzaron el trabajo de nuevo, salió fuego de los cimientos del templo y consumió a varios de los trabajadores. Este hecho ha sido declarado por todos, sin temor a equivocarse y convencidos de que así sucedió. La única discrepancia en la narrativa es que unos mantienen que las llamas tuvieron su origen en el interior del templo, mientras los trabajadores intentaban abrir camino hacia una entrada y otros dicen que el fuego salió directamente de la tierra. De cualquier manera que haya ocurrido este fenómeno, es maravilloso. Sucedió otro milagro aún más tangible y extraordinario. De repente el símbolo de la cruz apareció espontáneamente en las vestimentas de las personas que se encontraban trabajando en el proyecto. Las cruces parecían estrellas, como una obra de arte. Muchos confesaron que Cristo es Dios, y que reconstruir el templo no era de agrado para él. Otros se presentaron en la iglesia, se les recibió y buscaron a Cristo con himnos y suplicas por el perdón de sus transgresiones. Si alguien se niega a creer mi narrativa, que se convenza por sí mismo inquiriendo de aquellos que vieron esto con sus propios ojos, ya que viven todavía. 16. Además que les pregunten a los judíos y a los paganos que abandonaron la obra y la dejaron sin terminar, o más bien dicho, no la pudieron comenzar. 5. Esto es exactamente lo que Jesús profetizó. Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en tres días. Mateo 26, 61 nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho por la mano del hombre, y en tres días levantaré otro sin la intervención humana. Marcos 14, 58 Jesús les respondió, destruyan este templo, y en tres días lo levantaré. Juan 2, 19 esto debe de hablarle grandemente a aquellos que creen que Dios apoya el modelo del templo que él usó en el pasado. Cada uno de nosotros fue diseñado para ser el templo de Dios. Debemos dedicar nuestra vida a preparar nuestro cuerpo, alma y mente para que Dios nos controle a través de su Espíritu. Debemos confiar en que Dios hará su habitación dentro de nosotros y no en un edificio llamado Iglesia. El cuerpo de Cristo es su Iglesia, y deberíamos reunirnos a celebrar al Cristo resucitado en las calles, en los edificios, en los restaurantes y en cualquier lugar que el Espíritu Santo guíe. En las próximas páginas exploraremos juntos las maneras sutiles que utiliza el Espíritu del Engaño para capturar a aquellos que aman a Jesús. Pero han sido enseñados equivocadamente. Este libro no es para condenar, sino para iluminar. Yo también comencé en ese sistema y solamente por la gracia y la misericordia de Dios he comenzado a 17 entender la profundidad de la libertad que Cristo Jesús ha obtenido para toda la creación. Desafortunadamente, el Jesús de Nazaret del pueblo judío es el único que le es presentado a los creyentes en la mayoría de las iglesias. Por causa de esto, se le muestra como si solamente hubiese terminado su obra en la tierra de manera parcial, ya que aquellos que le crucificaron aún están esperando a su Mesías. Pero al escudriñar las Escrituras, el Espíritu de verdad rasgará y removerá los velos, y revelará al Cristo resucitado, quien ha terminado la obra. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Juan 17, 4 de H18, capítulo 3 La iglesia de Galacia de hoy en Día, Gálatas Torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto, ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Gelasche 3, 1, 13 NV y el espíritu que los hechizó, es el mismo espíritu que crucificó a Cristo y es el mismo espíritu de anticristo que hoy en día ha cegado los corazones y las mentes de los líderes de la mayoría de las iglesias. La palabra hechicería en el griego es vasca y no, y significa calumnia, o lanzar un conjuro sobre alguien, hechizar con palabras, o encantar. Mala lengua no seré, Berg, Isiel. 7, 28, vos, exercitat. Paje 173 F. Angüedstein. 6. En el tiempo de Pablo había un grupo de personas conocidos como los judaizantes, los cuales dedicaban sus vidas a acosar a los discípulos de Cristo. Lo lograban enseñando que Dios no aceptaría a los gentiles a no ser que ellos obedecieran la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión. En otras palabras, los gentiles debían convertirse en prosélitos del judaísmo antes de seguir a Cristo. Esa mentalidad aún existe en muchos lugares. La demostración sobrenatural del poder de Dios al liberar a Israel de Egipto era el argumento más persuasivo que utilizaban para convencer a la gente. Esto causaba que los nuevos creyentes dudaran del mensaje de la gracia y entonces decidían seguir la ley. Esta era la seducción del espíritu de anticristo o de hechicería. 19. Pablo estaba muy familiarizado con la hechicería, ya que echaba fuera esa clase de espíritus en casi todos los pueblos por donde viajaba. Además, en ese tiempo se decía que los hechiceros tenían el poder para hipnotizar a las personas y hacerles creer sus sugerencias a través de la mirada. Se decía que estas personas tenían el, mal de ojo, y que con su mirada hechizante controlaban la mente de otra persona. Así que Pablo preguntaba, ¿Quiénes son estos hechiceros malignos que los hipnotizan, o, Gelasche, para creer la ley por encima de Cristo? Pablo advertía a los creyentes en Gelasche a no seguir las leyes del Antiguo Testamento ni a celebrar las fiestas, ya que únicamente eran una sombra de Cristo. Les instaba a que en lugar de esto confiaran en el Espíritu Santo a través de la fe. Pablo les recordaba que Abraham fue tenido por justo por medio de la fe antes que viniese la ley. El poder de la hechicería es la habilidad de convencer a alguien a creer una mentira, y su propósito es controlar a esa persona a través del temor. La ley fue dada con el propósito de dar a conocer nuevamente al Padre Celestial en el mundo, de igual manera que para preparar el camino para que toda la creación le conozca a través de Cristo. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Lucas 10:22 El poder de la fe es el conocimiento de Cristo. Este entendimiento es tanto el plan como el propósito del reino de Dios. La autoridad de saber quién eres y por qué estás aquí. Es la libertad que quita el temor y transforma a las futuras generaciones. La Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El nacimiento, la muerte y resurrección de Jesús como el 20 Cristo le quitó la autoridad al diablo como gobernador de este mundo. El gobierno hipnótico y hechizante de Satanás se terminó, pero no las mentiras que ya había entretejido a través de doctrinas y tradiciones religiosas. La mayoría de las iglesias de hoy prefieren seguir las tradiciones y doctrinas religiosas que seguir los caminos inexplorados de las dimensiones proféticas y espirituales. Esta práctica ha producido la triste condición espiritual de la mayoría de los creyentes de hoy, la cual consiste en depender de la interpretación bíblica de otra persona, en lugar de buscar al espíritu. A la mayoría de los líderes de las denominaciones e iglesias convencionales de mayor aceptación, se les enseña a creer sin cuestionar las interpretaciones doctrinales históricas de las escrituras. Estas enseñanzas erróneas son responsables de que en el mundo se conozca el pecado, porque niegan la autoridad y el poder de Cristo, comenzando con la mentira del Viernes Santo y el Domingo de Pascua. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Mateo 12:40 La práctica de celebrar la crucifixión un viernes y la resurrección un domingo sin duda ha destruido la autoridad de Cristo. No niegan que él resucitó, pero en esencia le llaman mentiroso, porque les dijo que estaría en el corazón de la tierra tres días y tres noches, y no solo dos días y dos noches. Mi definición de hechicería es la mezcla de la verdad con una mentira. Transgredir la verdad de Cristo para creer una tradición pagana es hechicería. Entonces las iglesias que practican esto, aunque sea por ignorancia, están practicando la hechicería cada primavera al seguir esta tradición. El poder controlador detrás de la hechicería es el temor, esto tiene como consecuencia que aquellos que practican esta tradición no tengan la fe para combatir las circunstancias de este mundo, las cuales están arraigadas en el temor. Este 21 engaño debe ser reconocido por lo que es, y se debe renunciar a él. El poder sobre el temor es la fe. Y es el resultado de conocer a Dios. Si la iglesia se rehúsa a creerle a Cristo, entonces la tierra clamará por medio de guerras, sequías, hambrunas, enfermedades y otros eventos catastróficos. Los versículos en Lucas describen cómo la tierra reconoce a su Creador. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Lucas 19, 38-40-NV y por ejemplo, la tormenta que hundió el barco en el que se encontraba Jonás no fue por los idólatras que estaban a bordo, sino fue porque Jonás se rehusaba a obedecer a Dios. La condición en que está el mundo hoy en día se debe al estado en que se encuentra la iglesia, la cual ha sido corrompida por el espíritu de hechicería. Pero aquel que oye mis palabras y no las obedece, no soy yo quien lo condena, porque yo no vine para condenar al mundo sino para salvarlo. Juan 1247 RVC El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue, y es la palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Juan 1248 RVC Jesús no fue enviado al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo, las palabras que él habló, se encargarían de remover la injusticia. Como aprenderás más adelante en este libro, Jesús es tanto el séptimo día como el Señor del Sábado. Dios apartó el séptimo día para sí mismo y para todos aquellos que entrarían 22 en su descanso. El día final, al que se refiere el versículo 48, se refiere a reconocer que Dios hizo seis días para que el hombre descubriera a Cristo. El último día define nuestra transición de la ley al espíritu. En otras palabras, el día que rechacemos la hechicería que nos ha robado nuestra fe es el último día que permaneceremos atados a la ley del pecado y de la muerte. La resurrección de Cristo en el Sabbath, es la realidad de Dios al regresar al hombre de nuevo al jardín. Volver a estudiar las escrituras a través de los ojos del Espíritu de Dios te iluminará, y verás la seducción masiva y la hechicería que ha capturado a la mayoría de las iglesias cristianas. Los errores comienzan con las verdades elementales que han sido torcidas, tales como su crucifixión y la experiencia que llamamos, nacer de nuevo, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, 23 y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:7 y 17 a 23 RV El Espíritu de Dios está hablando muchas cosas a través de estos versos. Si tan solo entendiéramos la décima parte de lo que se está diciendo, el significado de todo lo que leemos en las Escrituras cambiaría dramáticamente. Pablo usa la preposición, en el, más de 25 veces, dependiendo de la traducción que uses para describir la posición de aquellos que son el cuerpo de Cristo. Esta posición solamente se logra a través del, nuevo nacimiento, como Jesús se lo describió a Nicodemo. Esta no es la experiencia de la salvación, la cual ha sido tan predicada y tan aceptada. Para un mejor entendimiento de esta experiencia, consulta el primer volumen de esta serie titulada El último Adán. Nótese que el versículo que dice, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, cumple lo que David habló en el libro de los Salmos. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110. 1 El rey Jesús puso todas las cosas bajo sus pies y Él está esperando que cada uno de nosotros entremos en Él. Como su cuerpo, para comenzar a disfrutar el dominio de lo que él conquistó. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, el Mesías, el príncipe de paz, quien merece la obediencia de los pueblos. Génesis 49, horas y 10 minutos en 24: Este versículo en Génesis debe iluminar a aquellos que creen que Jesús tiene que regresar para poder establecer su gobierno y lograr la aceptación de aquellos que lo crucificaron. Este engaño comenzó en el Ashe y se ha perpetuado a través del tiempo. Jesús recibió el cetro siendo Cristo y es rey de reyes hoy y para siempre. Él está esperando que nosotros entendamos la plenitud de lo que él logró. Jesús no vivirá tu vida por ti. Es por eso que te dio libre albedrío. Pero si escuchamos y seguimos su espíritu, podremos vivir libres del temor, lo cual no es algo muy común en aquellos que profesan a Cristo el día de hoy. El espíritu de sabiduría tiene una tarea. Esta tarea es revelar al Cristo resucitado y a su reino. Cualquiera que sigue las tradiciones o tiene una imagen, idea o doctrina de Cristo preconcebida, no le será fácil escuchar la verdad. Aquellos que mentalmente y espiritualmente buscan al Cristo viviente experimentarán un cambio dimensional de una postura de espera a una postura de conocer, saber, punto. El poder de ese cambio destruye el pasado y revela tanto el conocimiento como el propósito de tu vida. Dios nos creó para conocerle personalmente a Él mientras aún estamos vivos físicamente. Estos encuentros despiertan nuestro espíritu y nos recuerda de nuestro origen, el cual es desde dentro del Padre de los espíritus de toda carne. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, números 27 horas y 16 minutos. Todos los padres que tienen más de un hijo deben cuidar constantemente el no dar a entender que se favorece a uno más que al otro. Sin embargo, algunos niños logran ganarse el corazón de los padres más rápido que los demás hermanos. Yo creo que nuestro Padre Celestial reacciona de una manera similar. Por ejemplo, porque Dios permitió que Enoch regresara con él sin experimentar la muerte. Yo opino que la intensidad de la búsqueda de Dios le agradó tanto al Padre que decidió que Enoch había cumplido sus requisitos en la tierra. Tal vez el 25 Padre aún está buscando a aquellos que le tocan de tal manera como lo hizo Enoch. ¿Acaso esto significa que yo crea que no tenemos que morir físicamente? No estoy diciendo eso, pero no hay nada imposible para aquellos que creen. Yo sí creo que después del diluvio, la muerte física fue muy diferente a la muerte después de la resurrección de Cristo. Aquellos que actualmente tienen un conocimiento íntimo de Cristo no le tienen temor a la muerte. Jesús rara vez habló sobre morir físicamente. De hecho, él dijo, que los muertos entierren a sus muertos, aludiendo a que aquellos que conocen a Cristo han sido resucitados a pesar de que andan caminando con un cuerpo físico. De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, aquel que vive de acuerdo a mi mensaje, guarda mi palabra, nunca verá muerte. Juan 8.51 entre más le llegamos a conocer. Más difícil será creer las interpretaciones de las escrituras que son contrarias a nuestras experiencias personales y su conocimiento. No importa dónde te encuentres o dónde hayas estado en tu búsqueda para conocerle. Su plan para ti es perfecto. Mi meta es animarte y provocar en ti ese proceso. Cada uno debe tener el valor de confrontar sus creencias y fundamentos. Si estás dispuesto a cambiar después de haber descubierto la verdad, entonces tu futuro será extraordinario. Pero si no queremos cambiar después de descubrir que hemos creído una mentira por demasiado tiempo, entonces será este mundo quien dicte nuestras experiencias futuras. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6 No puede haber un encuentro verdadero sin primeramente reconocer que Él es Dios. Creer en que Él es. Es lo que crea el conducto de comunicación. 26 Entonces, porque Él es nuestro Padre celestial, su interacción con nosotros es similar a la interacción que tenemos nosotros con nuestros hijos. Cada uno es especial, pero diferente. Dios escoge la manera en la cual Él se relaciona con su creación, y las palabras no alcanzarían para describir el gran impacto de dichas visitaciones. Jesús siempre retaba las creencias de sus discípulos. De hecho, una vez les dijo Tao: Si esto les es muy difícil, entonces me pueden dejar también ustedes, parafraseando. Juan 6, 67, la mayoría de nosotros hemos aceptado la imagen del Jesús histórico que ocurrió en determinado tiempo en la historia. Sin embargo, el tiempo y la historia no pueden capturar ni describir acertadamente qué fue lo que sucedió después de su resurrección. Aquí es donde la eternidad comienza y la historia termina. Jesús continuamente asciende a su Padre, quien es sobre todas las cosas. Esto significa que todo lo que tiene que ver con Cristo es espiritual y no histórico. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32 Aquellos que desean pertenecerle a él, deben conocerle por encima de la tierra y no en ella. 27 capítulo 4 Fundamentos La jornada que he emprendido para encontrar la verdad me ha llevado a pasar aterradores y oscuros tiempos de soledad que han sacudido mis creencias fundamentales. Nunca dudé que Jesús era el hijo de Dios y que había sacrificado su vida, libre de pecado por mí. Esas verdades eran irrevocables para mí, pero yo deseaba conocer los detalles de su muerte, resurrección y su reino directamente del Espíritu de Dios. Un día el Espíritu Santo me hizo las siguientes preguntas que también te pueden ayudar si también las contestas. ¿Tienes el valor suficiente para descubrir quién es Cristo por ti mismo, aunque requiera renunciar a lo que te han enseñado? Mi respuesta fue, y aún sigue siendo, sí, porque la revelación de Cristo es de continuo ascenso y se requiere de la eternidad para comprenderla. Cualquiera que te diga algo diferente ha dejado ya de buscarle. Antes de que contestes esa pregunta considera esto, ¿tú crees que tu morada eterna debe ser decidida a través de las interpretaciones y revelaciones de otros? Claro que la respuesta es no, aún así, todos hemos dependido de las opiniones y de los consejos de alguien más en cuanto a las interpretaciones bíblicas. No tiene nada de malo en ello, excepto cuando está relacionado con algo tan relevante y personal como es nuestra relación con Cristo. Cada uno de nosotros debe tener un encuentro personal con el Cristo resucitado y su victoria definitiva sobre la muerte y sobre Satanás. Esto quiere decir que 28 debemos conocer íntimamente cuál es su papel en el cumplimiento de la ley y como el Cordero Pascual. De otra manera, nos someteremos a las tradiciones y a las teologías que nos controlarán con el espíritu de temor, el cual es el poder que domina la religión. En otras palabras, cada persona es responsable de entender la manera precisa como el conquistó la muerte y terminó su tarea, la cual destruyó el reino del temor, de la muerte y del infierno. Ese conocimiento es la clave para tu victoria en la carne y para tu promoción en el reino de Dios. Se necesita tener valor para confiar que el Espíritu Santo te pueda dar ese conocimiento. La verdad no se encontrará en las tradiciones de la mayoría de los círculos cristianos de mayor popularidad. Sin embargo, la fe será el resultado de tu descubrimiento de la verdad, y aún mayor revelación le será dada a aquellos que tengan la fortaleza para confiar en el Espíritu Santo. Mi decisión de encontrar la verdad me ha costado, pero el precio no es nada, comparado con el conocerle a Él. Mi relación con el Espíritu Santo es inimaginable y he aprendido que no hay temor para aquellos que permanecen en su presencia. Él me confía los misterios del Reino y continúa llevándome a bellos lugares y a temas que han sido los más difíciles de comprender. Lo único que Él requiere de mí es que confíe en Él lo suficiente para deshacerme de mis ideas preconcebidas y mis doctrinas equivocadas. Tu disposición a dejar tus clichés religiosos y retar tus creencias fundamentales causará que se abran los cielos sobre tu vida, entre más inocentemente te acerques a Él más verdades recibirás. No estoy sugiriendo que cambies una doctrina por otra o que sigas la interpretación de otro hombre. Te estoy pidiendo que te divorcies de las ideas preconcebidas y de las interpretaciones y que permitas que el Espíritu de Dios te enseñe la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu dador de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, a la verdad completa, porque no hablará por su propia cuenta, en su propia autoridad, sino que hablará veintinueve todo lo que oyere, del Padre, Él dará el mensaje que ha sido dado a Él, y os hará saber las cosas que habrán de venir, que sucederán en el futuro. Juan 16:13 Cada uno de nosotros es responsable por su propia revelación, no solamente los pastores y los líderes a quienes les hemos confiado nuestra vida espiritual. El poder de Cristo es formado del conocimiento de conocerle a Él y la obra que Él ya terminó. No hay poder cuando se confía en las interpretaciones de la gente y en lo que ellos creen que sucederá en el futuro. Conocer al Cristo resucitado es la verdad espiritual que trasciende el tiempo, porque todo lo que Él hizo lo terminó antes de la fundación del mundo. Si el cimiento de alguien como cristiano está edificado en una teología o en la interpretación de otra persona, no soportará la multiforme sabiduría de Dios. Ese entendimiento es espiritual y no se puede aprender del razonamiento de un hombre, el cual es construido del temor y de ideas concebidas erróneamente. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, Efesios 3.10 El propósito de todo esto es que a través de la Iglesia, la compleja y multiforme sabiduría de Dios, en toda su infinita diversidad. E innumerables aspectos que deben conocerse se den a conocer ahora a los ángeles gobernantes, a los principados y autoridades, en las regiones celestiales. Efesios 3.10 Traducción Biblia amplificada La sabiduría a la que se refiere Pablo es el poder espiritual liberado por la realidad de lo que Cristo terminó antes de la fundación del mundo. Es la responsabilidad de esta generación descubrir la obra terminada de 30 Cristo. Ese conocimiento espiritual es el poder que erradica a los poderes y principados que gobiernan durante el tiempo de cada generación sobre la tierra. En otras palabras, cada persona nacida en este planeta se encuentra con los poderes y los principados que gobiernan sobre su región, porque los habitantes anteriores no pudieron ver la obra terminada de Cristo. La sabiduría de Dios, en Cristo, destruyó la autoridad del reino demoníaco y lo reemplazó con su reino. Pero ese reino espiritual se debe hacer visible a través de nuestra realidad de Cristo. Esto se logra estableciendo en la tierra lo que está en el cielo. La realidad de lo que Cristo hizo se manifestó tanto en los ámbitos visibles como en los invisibles. Esta realidad requiere de la revelación de Cristo que solo se puede alcanzar a través de un encuentro personal y vivo. La verdad espiritual no se encuentra en doctrinas, fórmulas religiosas o rituales. La realidad de Cristo solo se encuentra espiritualmente y después se desarrolla a través de la mente de Cristo. Jesús lo explica de la siguiente manera. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les he enseñado no ha sido por mi propia cuenta. Es el Padre quien realiza sus obras viviendo en mí. Juan 14.10, BLPH, en el principio, Dios creó a Adán como un ser espiritual con la mente de Cristo y con un cuerpo físico. Debido a la caída, ahora el hombre nace como un ser físico con una mente totalmente vacía y desconectada del Espíritu de Dios. Esta es una de las razones por lo que le es tan difícil entender el lenguaje espiritual usado por Cristo pero aún más importante es que esta es precisamente la razón por que la gente depende de terceras personas para la interpretación de la Biblia. El último Adán, como Pablo le llama, es un espíritu que da vida, lo cual quiere decir que Jesús de Nazaret terminó su tarea en el mundo físico al darle nuevamente acceso a la humanidad al espíritu de Dios. 31 así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45 dicho de forma sencilla. Cristo trajo el reino de Dios a la tierra y habilitó al hombre para conectarse con el Padre a través del Espíritu. El hombre resucitado, Jesús el Cristo, había reemplazado a la ley de Moisés con el reino espiritual de Dios o el nuevo pacto. La gracia de Dios, en la persona de Cristo, abrió el cielo y condenó a Satanás por la eternidad. Pablo, el escritor más prolífico en cuanto a la fe, dice algo extremadamente importante en Efesios 2 porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios Efesios 2.8 Jesús, la gracia, perdonó a toda la humanidad para que él pudiera revelar la verdad de su naturaleza espiritual y su autoridad sobre el mal. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1 17, 32, capítulo 5, palabra de fe. Mi introducción a la fe y la educación que recibí en cuanto a este tema vino de leer los libros o escuchar los sermones de reconocidos hombres de Dios como Smith Wigglesworth, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland y Charles Capps. Me fascinaban estos mensajes porque por primera vez sentía que la Biblia era relevante y podía resolver mis problemas cotidianos. De hecho, una de las revistas de la fe se llamaba, Revista Voz de la Victoria. Cada uno de estos ministerios me enseñó lo que se conocería como el mensaje de palabra de fe. Estos sermones introdujeron los principios de la siembra y la cosecha como una de las acciones requeridas para activar la fe. Se nos enseñó que, sembrar una semilla, en la forma de finanzas, activaba la fe. Estos mensajes sutilmente enseñaban que dar dinero provocaba a Dios a responder a la fe de la persona que sembraba. A mí me pareció que esta enseñanza tenía sentido ya que yo no era un dador. Y aunque en mi iglesia sí se enseñaba sobre diezmar, para mí, no era fácil dar dinero. Así que si esto era el secreto para que Dios se moviera a mi favor, entonces era algo que yo quisiera probar. Comencé dando o sembrando cien pesos dólares a uno de los ministerios que me enseñaba su interpretación de la fe, y después de unas semanas de haber sembrado, una bendición de algún tipo sucedía. La bendición venía en forma de un incremento de finanzas o a través de una oportunidad para mejorar mi calidad de vida. Entre más seguía a los maestros de la prosperidad, como se les llegó a conocer, más agresivo me volví en dar. En algunas ocasiones di miles de dólares y en las subsiguientes semanas se multiplicaba. Esto me convenció a creer que el mensaje era aprobado por Dios y que era la solución a mis 33 carencias financieras. Pero después empecé a cuestionar si realmente era la fe lo que producía ese incremento. Entendí a través de las escrituras que la fe, Agrada a Dios y que es el poder invisible que crea la dimensión física. De hecho, los maestros de la fe citaban hebreos y romanos extensivamente. Citaban Romanos 10:17 como una de las llaves para incrementar la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17 Mi interpretación de lo que ellos enseñaban era que si leías las escrituras en voz alta, tu fe crecería. Era un método de memorizar la palabra, y de esa manera fuese hablada o confesada sobre las circunstancias que se deseaban cambiar. Por ejemplo, aquellos que tenían miedo o eran temerosos, recitaban los siguientes versos, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Un Juan 4:18 hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Un Juan 4:4 ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 54 horas y 17 minutos. Además, aquellos que deseaban prosperar financieramente, los cuales eran la mayoría que seguían estas enseñanzas, recitaban las siguientes escrituras: Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Salmo 122, 634. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 Juan 1:2 Las siguientes escrituras eran el corazón del mensaje de la fe, y se decía que era la llave para cambiar las circunstancias de las personas, refiriéndose a Abraham dice, Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Romanos 4:17 Como está escrito, Te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó. Es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fueran. Romanos 4:17 NBLH Al tiempo de sembrar dinero había que confesar o llamar a aquellas cosas que no eran visibles, tales como las finanzas. Esto era el método más usado para producir una cosecha de dinero. En otras palabras, a los estudiantes del mensaje de la fe se les enseñaba a confesar prosperidad, y a plantar o sembrar una semilla de finanzas en fe para recibir una cosecha monetaria. La ilustración de plantar una semilla de trigo para producir una cosecha de trigo se usaba como el modelo para describir cómo se debería sembrar dinero para cosechar dinero. Además, si uno sembraba una semilla en la forma de dinero en buena tierra, la cual se representaba por ese ministro en particular, 35 esa semilla produciría más dinero. Tal vez uno de los maestros más conocidos de la palabra de fe fue Kenneth Hagin, cuya sanidad fue atribuida a que él confesó Marcos XI. 23-24 porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11, 23-24 no cabe duda que Jesús entendía cómo cambiar el mundo físico con su fe. Sin embargo, Jesús nos da a conocer la fuente de su fe y la sustancia detrás de sus palabras. Él dice, tengan fe en Dios. Marcos 11:22. Tristemente, la mayoría de las veces, mi fe estaba en los que me enseñaban sobre la fe y no en Dios. Mi confianza estaba en el éxito de ellos y no en mi relación con Dios. En resumen, tenía fe en la fe de ellos. No tenía un conocimiento íntimo de Dios, quien es el origen de todas las cosas. 36 Capítulo 6 Tengan fe en Dios, respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Marcos 11 22 Durante unos de mis encuentros con el Señor, él me preguntaba por qué pensaba yo que la mayoría de mis oraciones no eran contestadas, aun cuando terminaba la oración diciendo: En el nombre de Jesús. Antes de poder concluir una respuesta, le oí decir claramente, el Padre contesta la oración de fe, y aquellos que usan el nombre de Jesús deben creer que Él terminó la obra del Padre. Esa respuesta sacudió mi entendimiento fundamental de la fe y retó mi interpretación de las escrituras. La conclusión fue esta, la mayoría de mis creencias personales en cuanto a la Biblia venían de otros, y ellos también habían sido enseñados por otras personas, especialmente en cuanto a la fe. Mi fe y mi creencia literalmente se formaron de las enseñanzas y de la manera de pensar de otros. La verdad es que mi fe estaba en los hombres y en las mujeres quienes enseñaban el mensaje de la fe. Desafortunadamente este mismo principio se aplicaba a todas mis creencias en cuanto a la Biblia, especialmente a aquellas que tenían que ver con la interpretación profética de las escrituras. Dios es fe y aquellos que tienen el deseo de buscar las cosas más profundas de la vida, se encontrarán con el ámbito invisible el cual retará su confianza y su seguridad en el mundo visible. Aquí es donde comienza la verdadera travesía para las personas, la decisión estará entre seguir al hombre y a la religión o descubrir a Dios a través del poder de la fe. 37 Después de haber sido expuesto a enseñanzas y doctrinas religiosas, determiné encontrar a Cristo por mí mismo. Fue entonces que se abrieron ante mí las dimensiones espirituales de Dios. Fue ahí que encontré al Cristo resucitado como la palabra viva. Las escrituras dejaron de ser palabras bidimensionales y comenzaron a vivificarse. La Biblia era el ADN de Dios y dejó de ser un libro misterioso que era demasiado difícil de entender. Estaba viva y comenzó a resonar y hablar a mi espíritu. La fe de Dios activó mi espíritu y me expuso a las dimensiones del cielo como nunca antes. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 1 Juan 4.6 Las escrituras en Juan me mostraron claramente que Dios hizo a cada persona responsable por su propia relación con Cristo. Yo era responsable de mi relación con el Cristo viviente, no el pastor, ni el profeta, ni el maestro, ni el apóstol, ni cualquier título de las personas que me habían enseñado la Biblia. De modo que mi primera y más importante tarea, era encontrar el reino de Dios de acuerdo a las palabras de Jesús. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Sabía que cualquier cosa que tuviera que ver con entender las escrituras requería tanto de fe, como del espíritu de verdad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6 La fe es el fundamento de la revelación, y sin ella, no podemos agradar a Dios. 38. Cristo produce la fe en el principio, antes de los tiempos era el verbo, Cristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1 1, La fe es el poder invisible que produce un cambio en lo que creemos en cuanto al mundo natural. Esa experiencia altera dramáticamente nuestra percepción de la realidad, eliminando nuestros cinco sentidos, para determinar realmente en lo que creemos. Jesús era el verbo antes del tiempo, y esto quiere decir que su verdad opera independientemente de las leyes de la física. Esto elimina al mundo visible como el factor para discernir la verdad. Por favor vuelve a leer este último párrafo hasta que tu espíritu se conecte con el verbo. Pablo escribió que la fe viene por el oír de la palabra. A mí se me enseñó que eso quería decir que debía recitar escrituras bíblicas audiblemente, pero si Jesús es la palabra, la fe debe depender, en escuchar a Jesús. De hecho, la salvación en sí, depende de escuchar al Espíritu de Dios. El método enseñado por los maestros del movimiento palabra de fe, sutilmente fue removiendo la dimensión espiritual y en su lugar enfatizando el ámbito físico, al repetir palabras de un libro, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, Efesios 1.4 cualquiera puede interpretar las escrituras buscando cualquier significado que justifique sus creencias. Sin embargo, si escuchas al Espíritu de verdad, serás despertado y conocerás aquello que ya conocías desde antes de la fundación del mundo. 39. La Biblia es un puente espiritual que conecta lo invisible al mundo físico a través de la palabra de Cristo. Requiere de fe, para comenzar y para acceder a la dimensión espiritual. Pero, sin un encuentro con el Verbo, como Cristo, es imposible tener fe. Tal vez uno puede tener esperanza o confianza en otros, como yo lo tuve, pero hasta que me determiné a encontrar la verdad por mí mismo, mi vida como cristiano no tenía sustancia. Hasta que no tuve un encuentro personal con el Cristo resucitado, la Biblia no tenía sentido. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Juan 6, 63 El verbo Cristo es de donde se originan todas las leyes físicas y la vida misma. Era necesario que Jesús se convirtiera en el Cristo, de manera que pudiera enviar al Espíritu Santo, o el Espíritu de verdad. El reto para muchos es entender la palabra como espiritual y no física. La realidad física de Jesús es una cosa, pero la sustancia de la fe es el Cristo y lo que él terminó antes que el tiempo fuese, como el verbo de Dios. El mundo físico opera a través de leyes, como aquellas identificadas siglos atrás por Sir Isaac Newton, y una de ellas es la causa y el efecto. Eso simplemente quiere decir que cada acción produce una reacción tal como la siembra y la cosecha. La causa y el efecto no producen la fe, sino que hace que uno se vuelva aún más dependiente del mundo físico de la siembra y la cosecha. La ley de Moisés fue diseñada para enseñarle a Israel la fe, pero provocó que se volvieran dependientes de la causa y del efecto, y no del reino de Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1.17.40 Jesús el verbo es, la fe y la gracia de Dios. Jesús, como el Cristo resucitado, es la fuente y la sustancia de la gracia. De otra manera, la fe simplemente sería tener esperanza que algo pueda suceder en el futuro. Conocer la gracia resucitada de Dios activa la fe. La gracia de Dios es dada gratuitamente a aquellos que creen en el nombre del Hijo unigénito de Dios. La salvación es el resultado de esta acción. Pero los misterios de Dios están reservados para aquellos que conocen a la verdad como Cristo. Jesús es la puerta al Padre y la gracia es la llave que activa nuestra fe a buscar la verdad. La verdad es el conocimiento de Cristo y solamente puede ser enseñada por el Espíritu de verdad. La fe es requerida para conocer a Cristo como la verdad. La fe en Dios es el resultado de aquellos que son sumergidos en Cristo. Tal vez no hay otros versículos que ilustren mejor la fe en Dios que los que se encuentran en Juan 14, Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Juan 14, 11-12, 20 Jesús hizo todos sus milagros porque él estaba en el Padre. Le dice a los discípulos que mayores obras harán si tienen fe en él porque él va de regreso al Padre. Jesús estaba en el Padre y aquellos que le conocen como el Cristo tienen la misma fe que él tuvo cuando estuvo en la tierra. Esa relación solamente se realiza a través de un nacimiento espiritual. 41 Jesús de Nazaret era tanto el Hijo de Dios como el Hijo del Hombre. Es de vital importancia para cualquiera que desee experimentar la realidad del reino de Dios ahora, que sepa cuál es la diferencia entre el Hijo del Hombre y el Cristo. Jesús de Nazaret terminó su tarea en la carne para que el Espíritu de verdad pudiera establecer el reino de Dios en la tierra como lo es en el cielo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado. Por cuanto no creen en mí, Juan 16, 8-9: El pecado no es lo que haces, sino lo que crees. Si tu fe está basada en una mentira o tergiversación de la obra de Cristo en la cruz, entonces no puedes tener la fe de la cual habla la Biblia. Conocer al Cristo resucitado activa tu fe y te provoca a vivir en él, tal como él vivió en el Padre cuando fue Jesús de Nazaret. El ámbito espiritual está gobernado por la soberanía de Dios, la cual está descrita como sus misterios. Estos, les son revelados y compartidos a aquellos que entran al reino de Dios a través del Espíritu de verdad. Esa transición requiere la fe en Dios que únicamente puede ser dada por Cristo. Y él dijo, A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Lucas 8:10 así, pues, tenganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1 Aquellos que han nacido espiritualmente y pasado de Jesús al Cristo, tienen la fe de Dios, y por lo tanto están en Él. 42. Esa es mi definición de nacer de nuevo, que se menciona en Juan 3. En otras palabras, la carne solo puede ver al Jesús físico que vino a la tierra hace más de 2.000 años, pero es nuestro espíritu nacido de nuevo quien puede, conocer, al Cristo resucitado. Hay muchas personas que creen que Jesús fue el Hijo de Dios y que fue crucificado por nuestros pecados, pero nunca ha nacido en el Cristo. Te preguntarás, ¿por qué? Si tu fe está en alguien más que no es el Cristo resucitado, entonces podrás tener una creencia. Pero como hemos dicho, eso no es fe. Es crucial que entiendas esto. La fe es dada únicamente a aquellos que creen en lo que Jesús terminó. Si lo que crees no es nacido de un encuentro personal con el espíritu del Cristo viviente, entonces lo más probable es que estás creyendo una doctrina que fue construida por el mismo espíritu del cual Pablo escribe en Gálatas. Vuelvo a enfatizar que mezclar las dimensiones espirituales con las físicas crea doctrinas y religiones y éstas anulan la fe y controlan a las personas a través del temor. El espíritu de hechicería, como lo llamó Pablo, seduce a las personas a creer que seguir la ley o el antiguo pacto es santo delante de Dios. Y entonces las personas son controladas por el temor, y viven sus vidas en esclavitud. Las doctrinas que hoy venimos arrastrando en las iglesias son construidas para perpetuar dogmas y superstición, y esto es hechicería. Cristo y su obra son la sustancia de la fe, que Cristo usa para edificar su iglesia. Dios es el autor y la fuente de la fe, mientras que las doctrinas y las denominaciones conllevan una gran cantidad de temor. La mayoría de las enseñanzas proféticas de hoy están impregnadas de temor y 43 superstición y presentan las mentiras de un Jesús vengativo que regresa a destruir las naciones para rescatar a una, iglesia, que no demuestra fe, sino temor. Por lo menos yo ya estoy cansado de estas mentiras y del temor que se ha sembrado, y escojo creerle a Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 2 Pedro 1:3 La fe no es aquello que se nos ha enseñado, sino aquello que a diario vivimos a través de nuestros encuentros con su Espíritu. Esa es la fe en Dios de la cual Jesús habló en Marcos 11. Esta es la única fe que le da a uno la autoridad de saber que lo que pedimos ya nos ha sido dado. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Marcos 11:22 comienza hoy arrepintiéndote por confiar en lo que otros interpretaron de tu Biblia y pídele al Espíritu Santo que te revele la verdad a ti, no dejes que el temor ni la duda estorben tu búsqueda de Cristo. 44 capítulo 7 La fe está en la verdad de lo que Cristo hizo, la corrupción de la verdad pervierte la misma cruz, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Mateo 12, 39-40 Hay escrituras específicas que han sido utilizadas para aturdir y confundir a los cristianos por siglos. La razón que esto se lograra tan fácilmente es porque los cristianos han seguido a las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana celebrando el ritual pagano de la crucifixión en Viernes Santo y la resurrección en Domingo. Al ver la escritura anterior, es obvio que los días no suman tres días y tres noches. Esta es la mentira fundamental que hace que todas las interpretaciones proféticas falsas sean tan fáciles de creer. Además, anula a Cristo como el Mesías, el cual es el motivo por el que fue crucificado. La estrategia detrás de la hechicería es seducir a la persona a creer una mentira y esto permite la edificación de estructuras falsas en su vida. En el fondo tenemos que violar nuestro entendimiento para adaptarlo a algo que de entrada no hace sentido, de viernes a domingo no son tres días y tres noches. Luego me esfuerzo a adaptar mi mente a creer una doctrina por encima de lo que me está diciendo el espíritu y la razón. Una vez hecho esto mi mente bajará la guardia y creeré cualquier falsedad que me quieran inculcar. El arma más poderosa es convencer a alguien a usar el razonamiento caído del hombre en lugar de la fe. 45 Al principio no hay nada más terrible que descubrir que lo que creías que era la verdad, en realidad es una mentira. Nótese que dije, al principio, porque una vez que el Espíritu Santo revela la verdad sobre los temores y las dudas que sostienen esas mentiras, estos desaparecen. En su lugar emerge Cristo en su gloria, y la gracia cambia la incredulidad y el temor, en fe. La fe es la substancia de lo invisible pero el poder para creer se forma al presenciar lo milagroso. Tal vez esto es ya una realidad en tu vida. Eres un milagro vivo y andante, y el reconocer esto hace que tu fe se eleve a nuevos niveles. La Biblia se escribió para revelar a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. El tiempo preciso del nacimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor confirman la perfección de Dios y la indiscutible prueba de su soberanía. La verdad no tiene enemigos porque proviene de Dios. La verdad revela lo milagroso y crea el hambre por descubrir a Cristo. El espíritu del anticristo, el cual dijo Juan que ya se encontraba en medio de nosotros, promueve la duda, la incredulidad y las falsas interpretaciones. Aunque sutil, ese espíritu está activo dentro de aquellos que aparentan ser santos, pero promueven el temor a través de las interpretaciones falsas de las escrituras. Hay muchos pasos en el camino para descubrir la verdad sobre Cristo. Pero ninguno es más importante que darse cuenta que la Biblia se escribió como testimonio de la milagrosa vida de Cristo Jesús. No fue escrita sobre Israel. Toda la Biblia fue escrita proféticamente sobre Jesús el Mesías, quien es el corazón y alma de toda la escritura. Todo aquel que representa en forma errada esta verdad, está pervirtiendo la verdad y guiando a millones de personas por el camino equivocado. Reconocer a Cristo como el Cordero Pascual de Dios es el paso más significativo en la jornada sobrenatural hacia conocerle. Su crucifixión y resurrección son la piedra angular y el cumplimiento de toda la profecía que 46 fue determinada desde antes de la fundación del mundo. La sustancia de nuestra fe está escondida en los detalles de las palabras proféticas habladas por Dios miles de años atrás, antes de que Jesús cumpliera su tarea. Por favor vuelve a leer este párrafo. La fe es lo único que agrada a Dios, y Jesucristo es la sustancia visible de la fe de Dios. La revelación progresiva de Cristo es el viaje más espectacular que alguien puede emprender porque agrada al Padre. ¿Por qué? Porque nadie puede seguir a Cristo sin fe. Dios usa y continúa usando a sus siervos los profetas para plantar semillas espirituales en el mundo físico con el fin de que perpetuamente revelen la verdad de lo que Cristo logró desde antes de la fundación del mundo. Lo profético no es adivinar el futuro ni darle a alguien una palabra, es soltar, dar, una revelación mayor y más fresca del Cristo viviente, con el objetivo de provocar a la próxima generación a tener experiencias más altas y grandiosas con el Padre. No se puede formar un buen cimiento o principio sobre una mentira, y cualquiera que siga ciegamente tradiciones religiosas, tales como la crucifixión en un Viernes Santo no tendrá, podrá tener, ni la fe ni el conocimiento de Cristo. Si cada uno hace un esfuerzo consciente de confrontar sus creencias en cada área de su vida, el Espíritu Santo sin dudarlo corregirá amorosamente cualquier mentalidad errónea. Cada uno de nosotros debe tener un encuentro con lo milagroso o con el ámbito espiritual, para que el fundamento de nuestra fe se establezca. Esto se logra a través de la revelación que es el ámbito profético, y la causa por la cual se generan tantas controversias en la Iglesia. Cristo ganó la guerra, pero la revelación no se puede comprender con una mente que ha sido atrapada por el hechizo de lo ilusorio. La batalla que emerge dentro de las mentes y los corazones de los creyentes se origina con la interpretación falsificada de la crucifixión y la resurrección de Cristo. El espíritu del anticristo perpetúa esta mentira en la mayoría de las iglesias 47 alrededor del mundo. El diablo es el maestro de la ilusión y sus trucos convencieron a Adán a escoger el árbol del conocimiento del bien y del mal. Usando esta misma técnica ha logrado perpetuar la religiosidad y escondiendo la verdad por siglos. Pero ahora es la hora para que tus ojos sean abiertos y para que la próxima generación escoja la verdad sobre la mentira. La prueba más espectacular de que Dios es Dios, es la demostración de lo que hizo antes de la fundación del mundo a través de Cristo. La genialidad y la sabiduría de nuestro Padre Celestial se exhiben a través de las escrituras cuando el proféticamente revela el drama de todos los tiempos. Las palabras proféticas que establecen la manifestación de Cristo son reveladas a través de sus siervos los profetas, Esdras, Nehemías, Isaías, Jeremías, Daniel y Juan. Estos describieron con precisión los eventos antes de que sucedieran, demostrando que Dios no dejó nada por hacer. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló. Y no lo ejecutará. Números 23:19. Dios ya había planeado la destrucción de Satanás y él sabía que aquellos que había escogido, Israel, para dar a luz al Mesías, escogerían de su propia voluntad rechazarle y matarle. La palabra profética y su cumplimiento destruyeron a Satanás, pero sus mentiras se hacen manifiestas en aquellos que viven en incredulidad. Si el hombre escoge el sistema de este mundo en lugar de la obra terminada de Cristo, la cual es el reino de Dios, su vida no cambiará. Dios creó la tierra, pero el hombre escoge su forma de ver la vida de acuerdo a sus creencias. 48 Capítulo 8: El espíritu de la profecía revelado: Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10 El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál fue el corazón de su testimonio? Que Él sería crucificado y resucitado al tercer día. Esto quiere decir que si tú o yo seguimos una tradición en lugar de su palabra, entonces no existe ninguna diferencia entre nosotros y aquellos que no creen en la Biblia. Suena fuerte esta declaración, a menos que te detengas a considerar que la condición del mundo en el que vivimos es el resultado de creer mentiras en lugar de la verdad. Por ejemplo, Jesús dijo que era más bienaventurado dar que recibir. Lo creemos porque Jesús nunca mintió. Sin embargo, el sistema de este mundo recompensa a aquellos que tienen grandes cantidades de dinero, y no a los que dan. Este es un pequeño ejemplo de que el sistema en el cual confiamos y seguimos, no se asocia a las maneras y a la verdad de Dios. La verdad espiritual es más difícil de entender para aquellos cuya realidad se experimenta en el mundo físico. El confiar en nuestros cinco sentidos para determinar la verdad, Niega el ámbito invisible del espíritu, el cual es fundamental para entender las palabras y los caminos de Cristo. La religión se forma al mezclar lo visible con lo espiritual, lo cual es también la fórmula de la hechicería. 49. En otras palabras, la gente es seducida más fácilmente por la hechicería cuando la sabiduría de este mundo es mezclada con los pasajes espirituales de la Biblia. Esta es la manera en que las teologías y las doctrinas del hombre se forman. Esta hechicería crea un falso sentido de seguridad porque sus cimientos se construyen a partir de la interpretación de las escrituras de alguien más, en lugar que ellos mismos hagan el esfuerzo por descubrir la verdad a través del Espíritu Santo. No quiero decir con esto que no haya maestros y tutores dados por Dios, estoy hablando de que rechazan la relación con el Espíritu de Dios por una dependencia absoluta a lo que una tercera persona piensa. Tal vez has escuchado a la gente decir cosas como: si hay un Dios, entonces, ¿por qué permite tragedias catastróficas como los tsunamis? Algunos dentro de las iglesias justifican estos eventos al decir que son escenarios de los últimos tiempos que deben suceder antes de la venida de Cristo. La verdad es que la tierra gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y esto tiene un efecto que puede ser violento en las capas terrestres y en los océanos. Las verdaderas respuestas se descubren cuando realmente te transformas en un hijo. Uno de los propósitos al escribir este libro es despertarte a tu origen espiritual. Cuando esto sucede, tus opiniones y tu percepción de seguro cambiarán. Además, el Espíritu Santo te provocará a volver a leer las escrituras desde una perspectiva espiritual. Cobra ánimo, el Espíritu Santo es el supremo comunicador, y esto quiere decir que todos tienen la capacidad de entender el ámbito invisible si primeramente reconocen a Dios como Espíritu. La Biblia es el testimonio de Cristo Jesús, como menciona Apocalipsis 19, y por lo tanto debe ser un libro espiritual escrito desde la sabiduría de Dios. Notarás que Juan se postró delante del ángel que le estaba revelando a Cristo. La pregunta que inmediatamente vino a mi mente fue: ¿por qué el ángel tuvo que 50 revelarle a Cristo? Al único discípulo que conoció a Jesús mejor que nadie. Es obvio que Jesús de Nazaret no fue la persona con la cual Juan se encontró en esa experiencia. Él vio al glorioso Cristo resucitado que le hablaba como él que era, el que es y será. Juan estaba viviendo físicamente la eternidad, la cual no tiene principio ni fin. Tú y yo estamos viviendo en la eternidad ahora mismo, tal como lo reveló Juan en el libro de Apocalipsis. Cada experiencia que tenemos nos debe dirigir hacia el Cristo viviente. Repite después de mí, soy un espíritu. Jesús fue la imagen visible de Dios y su vida terrenal destruyó a Satanás y restableció el reino de Dios en la tierra. El hecho que sea invisible no le hace menos real y poderoso. La gente tiene el derecho de escoger lo que cree y disfrutar o sufrir las consecuencias de su elección. El Adán original escogió a Satanás y el mundo ha estado sufriendo las consecuencias desde entonces. El último Adán, le quitó a Satanás el poder para controlar al hombre pero no le quitó al hombre el derecho de escoger ser controlado por Satanás. El poder del reino invisible es la autoridad de Dios sobre las mentiras ilusorias de Satanás, las cuales utiliza para controlar nuestros pensamientos y nuestras creencias. Todos hemos visto los trucos de la magia que parecen reales. Son llamadas ilusiones y los magos las usan para engañar a su audiencia. Los ilusionistas crean mitos y cuentos de hadas para disfrazar una mentira para que parezca real. Si no sabes que Satanás fue derrotado por Cristo, creerás sus mentiras. Su mayor mentira es perpetuar la restauración del antiguo pacto al intentar destruir la realidad de que Jesús es el Mesías. Esto lo logró a través de, la Iglesia, cuando ésta instituyó que Jesús fue crucificado un viernes y resucitado un domingo. 51 Cada vez que, la Iglesia, celebra el Viernes Santo como el día en que él fue asesinado, y el Domingo de Pascua como el día en que él se levantó, niega a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Porque él dijo que la única señal que demostraría que él era el Mesías sería la señal de Jonás. Tal vez uno puede pensar que no importa, siempre y cuando se celebre su resurrección. Este tipo de pensamiento es la razón por la cual la iglesia no ha recibido su herencia. Dios no otorgará la condición de hijo a aquellos que no entienden los caminos del Rey. La herencia gloriosa está esperando por aquellos en el orden de Melquisedec. El majestuoso poder de este sacerdocio ha sido asignado como el rango más alto en el reino de Dios, y por generaciones Dios ha estado esperando que, verdaderos, hijos entiendan sus caminos. La verdad es que Jesús dijo tres días y tres noches, y lo que la Iglesia hace al celebrar el viernes o el domingo es rechazar sus palabras. La salvación para los judíos comenzó en la Pascua en Egipto. El nuevo pacto comenzó en la Pascua en Jerusalén para toda la humanidad. La precisión en los tiempos es tan importante para el nuevo pacto así como lo fue para Moisés y la ley. Al tercer día él resucitó y cumplió todas las escrituras, estableciendo así su reino y derrotando a Satanás. El completo entendimiento de lo profético comienza con la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Si esto puede ser tergiversado, el resto de la revelación profética también lo será. Las siguientes páginas han sido escritas para que descubras la verdad del Cristo resucitado. 52 capítulo 9 El engaño sobre la resurrección porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Mateo Uno De los engaños más abominables que se ha perpetuado en aquellos que aman a Jesús es la celebración de la Pascua. No estoy debatiendo la realidad de la crucifixión y la resurrección. Sin embargo, la celebración del Viernes Santo y el Domingo de Pascua en la iglesia es, en mi opinión, una de las costumbres más abominables en la que una persona de fe puede participar. Recuerda que mezclar lo falso con la verdad es lo que forma el poder de la hechicería. La resurrección de Cristo es la verdad espiritual. Sin embargo, ignorar deliberadamente la precisión de su tiempo equivale a mezclar la verdad con una mentira y esto anula las palabras de Cristo. El nacimiento sobrenatural la muerte y la resurrección de Cristo Jesús fueron concebidos e implementados desde antes de la fundación del mundo, para que estos planes estuvieran escondidos del maligno e inclusive de los ángeles. Toda mi vida cristiana se me enseñó el celebrar el Viernes Santo como el día en que Jesús fue crucificado y el domingo como el día que resucitó. Como muchos, seguí esta creencia sin cuestionar su autenticidad. Un día al leer la Biblia descubrí que Jesús comparaba su logro más importante como el Hijo de Dios con el tiempo que Jonás pasó en el vientre del pez. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, 53 pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 12:39 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Mateo 12:40 La señal más profunda que probaría que Jesús es el Mesías era la señal de Jonás. El tiempo que Jonás pasó en el vientre del pez fue también el tiempo que Jesús pasó en el corazón de la tierra. Por lo tanto, no tiene sentido creer que una crucifixión en viernes y una resurrección en domingo equivalen a 72 horas en el corazón de la tierra. Hay otro hecho que se debe considerar que muestra la gran abominación que es seguir esta tradición. El Talmud judío no considera a una persona muerta si es revivida antes de tres días, siete en ese tiempo consideraban que era posible que un alma se reuniera con su cuerpo en el plazo de tres días, pero no más. Durante el tercer día, el alma se daba cuenta que el cuerpo comenzaba a podrirse y se iba. Si una persona se levantaba antes del tercer día, no se creía que la persona había resucitado, sino que había simplemente revivido, o que era el fantasma de un alma que aún no se había ido pero una resurrección al tercer día era evidencia de que la muerte había sido vencida en todas sus formas. Esta tradición del tercer día, en la ley judía es muy antigua y posiblemente esté detrás de la profecía de Oseas, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. O sea, 6.2.54 no cabe duda que esto tiene que ver con la convicción de Pablo de que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras 1 Corintios 15, 4, 8 no existe mayor milagro que la resurrección de Cristo. El único evento que prueba que Jesús es el Mesías, es su muerte y resurrección después de tres días y tres noches. De otra manera, se le consideraría un falso profeta tal como fue acusado por los fariseos y los saduceos. Debo reconocer que sentí náuseas al reconocer que seguir esa tradición me hacía a mí tan culpable como los judíos y los romanos en la crucifixión. Ninguna otra persona ha cambiado la historia de este planeta y el futuro de la humanidad más que Jesús. Su vida sin pecado, su muerte y resurrección, fueron los sacrificios que se requirieron por parte de él para la consumación de su misión, y para que reconciliara a la humanidad con el Padre Celestial. Esta es la piedra angular de nuestra fe. La mayoría del mundo cree en un Jesús de Nazaret histórico quien fue crucificado y resucitó. Aceptar este hecho es una cosa, pero la manera tan precisa y tan exacta como se logró es mucho más importante. A la autoridad sobre el temor a la muerte así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 14-15 Desde el principio del tiempo, las decisiones del hombre le han hecho esclavo al temor y a la duda. La decisión del hombre de confiar en sus sentidos físicos en lugar de confiar en los sentidos de su espíritu, ha 55 producido la oscuridad que controla su mente. La fe es el único poder sobre el temor y su fuente se encuentra en conocer la manera exacta en que Jesús conquistó la muerte. Esto quiere decir que debemos entender la precisión de su nacimiento, muerte y resurrección. El mundo en el cual confías a través de tus sentidos te dominará por medio del temor, la duda y la incredulidad. El reino que Cristo le devolvió a la humanidad a través de su resurrección y la fe en Dios destruyeron la autoridad de Satanás y el temor a la muerte. Nuestra autoridad sobre el temor a la muerte depende de entender el proceso exacto que Jesús usó para desmantelar el poder de Satanás sobre la humanidad. Si nuestra vida ha de tener poder, nuestra creencia debe estar fundada en algo más que un cliché o una doctrina religiosa. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6 La Biblia dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. El tener un conocimiento inmutable y completo, de Jesucristo como el cordero sin mancha habiendo cumplido toda la ley, es indispensable para que cumplas el propósito que te fue dado y por lo que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué quiere decir? Cumplir la ley. La causa de esta condenación está en que, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, pues su conducta era mala. En efecto, todos los que se comportan mal, Detestan y rehuyen la luz, por miedo a que su conducta quede al descubierto. Juan 3, 19-20 BLPH 56: y si celebra su muerte y resurrección un viernes y un domingo respectivamente, de hecho, estás diciendo que tú no crees que Él es el Mesías. Por lo tanto, y de acuerdo a las palabras de Jesús, si después de conocer la verdad de su muerte, sepultura y resurrección, aún seguimos la doctrina y la tradición, entonces a través de este acto, amaremos más las tinieblas que la luz. La ley es la sombra de la verdadera luz, y nada esconde la luz más profundamente que las tradiciones de los hombres que hemos venido siguiendo. La sombra, es la oscuridad de la cual Jesús habla en estos versículos. Seguir cualquier religión es oscuridad porque la verdadera luz ya vino, en realidad es más diabólico de lo que te imaginas. Una de las mejores maneras de envenenar a alguien, sin ser detectado, es comenzar con poquitas gotas de un veneno como el cianuro. Al pasar del tiempo la persona morirá del efecto acumulativo del veneno. Esta es la manera que la incredulidad entra en la iglesia. La gente comienza a seguir una tradición o una doctrina ciegamente, sin cuestionar su autenticidad. Es impresionante descubrir el número de doctrinas que han surgido de no haber entendido las escrituras, especialmente cuando tiene que ver con los libros de Daniel y Apocalipsis. No hay nada más siniestro que seguir la interpretación de las escrituras de un hombre por encima de las palabras de Cristo. Este es el pecado que condenaba en los fariseos, y puede ser lo que esté causando los problemas más grandes en tu vida. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Y hacen muchas cosas parecidas. Marcos 7:13 NVIB, ¿será importante? 57. Tal vez pienses que no importa si celebras la crucifixión un viernes y la resurrección un domingo, sin embargo, si no importara, porque las Escrituras lo repiten de tantas maneras. El tercer día se refiere a tres días y tres noches completos, como lo fue la señal de Jonás. No, a mediodía el viernes, todo el sábado y la madrugada del domingo, lo cual definitivamente no son 72 horas. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mateo 20, 19 manda: Pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: Resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Mateo 27, 64 porque enseñaba a sus discípulos, y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Marcos 9.31 Y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Marcos 10.34 Y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Lucas 9.22 Y les dijo: Y de, y decida aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Lucas 13:32 y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. 58 Lucas 18:33 diciendo, es necesario que el Hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Lucas 24.7 y les dijo, Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 24.46 a este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, Hechos 10.40 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. 1 Corintios 15.4 Dios es preciso y exacto, y no deja nada a la casualidad. El evento más importante que ocurrió en la tierra, Sucedió exactamente como fue profetizado desde antes de la fundación del mundo. Si la exactitud en la palabra de Dios no es importante para nosotros, entonces el diablo puede hacernos creer lo que sea, en cuanto a cualquier otra palabra profética. No te engañes, cada poder y principado reconoce la importancia de lo que hizo Jesús, y la única cosa que pueden hacer es destruir nuestra fe a través de la duda y la incredulidad. Esto se perpetúa a través de la conciencia de pecado del primer Adán. Dios usó la ley para atrapar a Satanás y para presentar a Cristo. La ley fue la sombra de la verdadera luz, la cual es Cristo Jesús. 59. Si descubres la verdad del que, del cuando y del cómo Jesús cumplió la ley, a través de su crucifixión y resurrección, entonces serás equipado para desatar cada promesa profética en las escrituras. Así de importante es este entendimiento para tu futuro y para las generaciones por venir. Aceptar verdades a medias, lo que las convierte en mentiras, hará que te equivoques al interpretar cualquier palabra profética en la Biblia. C. Origen del viernes de crucifixión, fueron los supuestos padres apostólicos, en el siglo II, impregnados de las tradiciones paganas quienes comenzaron a enseñar que la crucifixión ocurrió un viernes. Entre ellos se cita a San Ignacio de Antioquía, San Clemente, San Ireneo y San Tertuliano. En todo caso, si reconocieron el origen de la antigua costumbre de ayunar en miércoles, porque fue el día en que se llevó a cabo la crucifixión 9, estos mismos hombres intentaron refutar que Jesús era el Mesías de Israel comenzando con la información errónea sobre su nacimiento, crucifixión y resurrección creando una gran brecha entre Jesús y sus raíces hebreas. Además, crearon confusión en cuanto al año que fue ungido por el Espíritu del Señor como se describe en Lucas 4. Todo esto se hizo para justificar una resurrección en domingo, día de Ninidad, el dios pagano babilónico, adorado por los romanos con el nombre de Júpiter. Esta falsa doctrina no tuvo ninguna prueba bíblica ni autoridad en que basarse, así que acudieron a tácticas fraudulentas para legitimar sus invenciones. Una tal argumento fue que Hermes, hermano del Papa Pío, Aproximadamente en el año 47 d.C., había recibido instrucción de un ángel quien mandó que los hombres guardaran la Pasc Pascua, en el día del Señor. Domingo. 10. Entonces, la carta de Hermes, o fue una falsificación o se escribió engañosamente por Pío, quien murió justo antes de la visita de Policarpo a Roma. 11.60. Los obispos en Roma habían decretado que poseían el poder para sustituir y cambiar los tiempos y las leyes de Dios. Reescribieron la historia y cambiaron el orden de los eventos para introducir sus falsas doctrinas. Su esfuerzo por cambiar el día de la resurrección a Domingo fue una simple continuación de la tradición babilónica. Que Nimrad, el padre de la religión de los misterios de Babilonia, resucitó en domingo. El emperador romano Constantino estableció el domingo como parte de la religión de Estado, así legitimando todas las diferentes tradiciones ligadas a ese día. 61 capítulo 10: Lo profético históricamente comprobado. Hay una infinidad de libros que comprueban históricamente el nacimiento de Juan el Bautista y el de Jesús. El poder de lo profético es la llave que abre los misterios del reino a cada persona para que descubra su origen espiritual a través de Cristo. La Biblia es una crónica profética de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tengo que enfatizar esto. Cada persona debe tener un encuentro personal con el espíritu de la verdad o espíritu de la profecía, quien es Jesús. El espíritu del anticristo en conjunto con la hechicería, producen temor, para que por medio de éste se pueda controlar al hombre a través de la religión. Sin embargo, ten por seguro que este espíritu nunca se comparará con el espíritu de la verdad. La ignorancia, y no el diablo, es lo que está destruyendo tu vida, pero alégrate, el Espíritu de la Verdad, te está dando la autoridad para recuperar lo que te ha sido robado. Después de mi encuentro con el Espíritu de la Verdad, la mayoría de mis teologías dejaron de tener sentido, y te puedo asegurar que lo mismo te sucederá a ti. Esto le sucederá a todos aquellos que busquen la realidad de Cristo por ellos mismos. El propósito de entender las fechas y los tiempos del nacimiento, muerte y resurrección de Cristo es para que nuestra vida profética se vuelva más real que nuestros sentidos físicos. La palabra profética de Dios destruyó a Satanás comenzando en Génesis. Pero si no entiendes la manera precisa en que Jesús usó su vida para lograr 62 esto, serás engañado y no podrás discernir la verdad. Una de las llaves proféticas que desatan las escrituras para probar el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo, comienza con el decreto para edificar el templo 483 años antes del nacimiento de Cristo. El templo fue uno de los grandes ídolos de los judíos. Entonces cuando Jesús les dijo que lo destruiría y lo reedificaría en tres días, no solamente no le entendieron, pero fue una de las razones por las lo querían matar. Los siguientes hechos han sido tomados de la Iglesia de Dios restaurada. Estas son herramientas que podrás utilizar en tu búsqueda para conocer a Cristo en un continuo ascenso. A el decreto de Artajerjes, en el año séptimo de Artajerjes, rey de Persia, se hizo un decreto para reedificar Jerusalén, Estra 7. Este fue según el decreto de Ciro, el cual reconoció que el Señor, Dios del cielo, le había encargado que le edificara una casa en Jerusalén, que se encuentra en Judá. Estras tras una, el decreto de Artajerjes fue significativo por una profecía que le fue revelada a Daniel. Daniel declara: Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel 9:25 Esto demuestra que hay sesenta y dos semanas más siete semanas igual a sesenta y nueve semanas proféticas, o cuatrocientos ochenta y tres días aplicando el principio de un día por un año, números 1434, Ezequiel 4.6. De esta manera son 483 años desde el decreto hasta el comienzo del ministerio de Cristo. Este decreto se hizo durante el séptimo año del reinado de Artajerjes, 457 a.C. Esta fecha está muy bien documentada históricamente. Si restamos 63 estos 457 a los 483, llegamos al año 26 después de Cristo, cuando hacemos el cambio de era de AC a DC. Los astrónomos le agregan correctamente un año, ya que no hay un año, cero, mientras que los historiadores y cronologistas generalmente se niegan a hacerlo. Agregar un año nos lleva al año 27 después de Cristo, el año que se profetizó sería el comienzo del ministerio del Mesías. Lucas 3:23 nos dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, el contexto de este verso es después de que Juan el Bautista había comenzado su ministerio, y justo antes de que Jesús comenzara el de él. Si Jesús tenía 30 años en el año 27 después de Cristo, hubiera nacido en el año 4 antes de Cristo. Recuerda que debemos agregar un año para compensar por no tener un año cero. Entonces, avanzando 30 años del año 4 antes de Cristo, nos da el año 27 después de Cristo. Esto nos lleva a la próxima prueba histórica que confirma aún más cuando nació Cristo. B. El tiempo de la muerte de Herodes poco tiempo después del nacimiento de Cristo, un ángel le advirtió a José a través de un sueño que él y su esposa, María, deberían llevarse al niño y huir a Egipto. Se quedaron allí hasta la muerte de Herodes, Mateo 2.15. Cristo era un bebé de menos de un año cuando Herodes murió. Mateo muestra que Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Mateo 2.16 Para establecer mejor el tiempo exacto de la muerte de Herodes, encontramos una referencia a un eclipse en el libro Las Antigüedades de los Judíos, de 64 Flavio Josefo. Una nota de la traducción de Wisten de Josefo dice así: este eclipse de la luna es el único eclipse mencionado por Josefo, es de gran importancia para determinar el tiempo de la muerte de Herodes y para el nacimiento y la cronología entera de Jesucristo. Sucedió el 13 de marzo en el año del periodo de Julián 12 4710 y en el cuarto año antes de la era cristiana. Libro 17, Capítulo, Verso, Sec. 4. De acuerdo a Josefo, Herodes murió el siguiente año, 3 antes de Cristo. Poco tiempo después de la muerte de Herodes, el ángel instruyó a José a regresar a la tierra de Israel con María y Jesús, quien tendría aproximadamente un año. Sé el tiempo de la construcción del templo como mencioné, Cristo tenía 30 años, Lucas 3:23, cuando comenzó su ministerio en el año 27 después de Cristo. Ahora veremos cómo la cronología del templo armoniza con la cronología de Cristo, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan 2, 18-21 Esto ocurrió en la primera Pascua durante el ministerio de Cristo en el año 28 después de Cristo. Los judíos dijeron que el templo había estado bajo construcción por 46 y seis años. Al agregarle un año para compensar la inexistencia del año cero, quiere decir que la construcción del templo comenzó en el año 19 a.C., el año 18 del reinado de Herodes. En Antigüedades de los Judíos, Josefo escribió, y ahora Herodes, en el 65 año 18 de su reinado, emprendió una grande tarea, que fue edificar por sí mismo el Templo de Dios, Libro 15, capítulo 11, sección 1. Del año 19 Cristo avanzamos 46 años desde el comienzo de la reconstrucción del templo, arribando al año 28 después de Cristo, la primera Pascua después del comienzo del ministerio de Cristo. De el reinado del emperador Tiberio, otra evidencia histórica tiene que ver con el tiempo del comienzo del ministerio de Juan el Bautista. Lucas 3:1 comienza diciendo lo siguiente: en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, entonces describe el comienzo del ministerio de Juan. El reinado del emperador romano Tiberio comenzó aproximadamente en el año 11 o 12 después de Cristo ya que reinó al mismo tiempo que César Augusto por aproximadamente dos años. Si le agregamos los 15 años del reinado de Tiberio al año 11 o 12 después de Cristo, arribamos al año 26 o 27 DC, Lucas 3, 1, 3. De nuevo aquí vemos la cronología bíblica verificada por la historia. El año 15 de Tiberio, nos trae precisamente al comienzo del ministerio de Juan el Bautista que fue justo antes del comienzo del Ministerio de Cristo, énfasis por L. Emerson Ferrell. E. El gobierno de Poncio Pilato. Los historiadores coinciden en que Pilato gobernó por 10 años. Lucas 3.1. Nos muestra que Pilato fue gobernador durante el año 15 del reinado de Tiberio. Algunas referencias históricas tales como la enciclopedia británica dicen que Pilato gobernó del año 26 al año 36 después de Cristo, cuando fue llamado, inmediatamente buscó ayuda de su aliado político, el emperador Tiberio. Más cuando Pilato iba rumbo a conferir con él, Tiberio murió en el año 37 después de Cristo. Con la muerte de Tiberio, el gobierno de Pilato terminó ese mismo año, de modo que el reinado de Pilato de 10 años coincide con los años 27 al 37 después de Cristo. 1366 vamos a recumir. El gobierno de Pilato sobre Judea comenzó en la primera parte del año 27 después de Cristo durante el decimoquinto año del gobierno de Tiberio. Mientras tanto, Juan el Bautista comenzó su ministerio en la primera parte del año 27 después de Cristo y precedió el ministerio de Cristo por varios meses. El ministerio de Cristo no hubiera comenzado hasta el otoño del año 27 después de Cristo por las siguientes razones. 1. Tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. 2. Jesús nació en otoño en el año 4 antes de Cristo. Su ministerio no pudo haber comenzado después del año 28 después de Cristo debido a que la construcción del templo que duró 46 años tenía que ya haber estado ya terminada. Entonces, el otoño del año 27 después de Cristo corresponde con numerosas pruebas seculares e históricas, al igual que con las escrituras. Continuemos con la secuencia que empezamos. F. La profecía de Daniel revelada recuerda la profecía en Daniel 9:27 que estableció 483 años a partir del 457 AC. El verso 27 establece la duración del ministerio profetizado de Cristo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9.27: Cristo habría de confirmar el pacto por una semana. De acuerdo al principio, de un día es un año, los siete días de la semana equivalen a siete años, más, en medio de la semana, el Mesías causaría que el sacrificio y las ofrendas 67 cesaran. Esto se hizo al ofrecer su propia vida para cubrir los pecados de la humanidad, como parte del plan de Dios de salvación. El Mesías fue cortado, verso 26, a la mitad de la semana, después de tres, días y medio o años proféticos. Su ministerio terrenal duró precisamente tres años y medio. Entonces fue cortado, crucificado, en la mitad de la semana, miércoles. En esta profecía, la mitad de la semana tenía doble sentido, así como la mayoría de las profecías. Ya que el ministerio de Cristo comenzó en el otoño del año 27 después de Cristo, esto quiere decir que Él fue crucificado en la primavera del año 31, tres años y medio después, 14 la profecía se cumple con el tiempo, pero tu decisión de creer, es lo único que activará su autoridad en tu vida. Jesús es el cumplimiento de la profecía tanto física como espiritual desde Génesis hasta Apocalipsis. Él no ha dejado nada por terminar. Aquellos que no creen en su obra terminada, son incapaces de entender su autoridad sobre sus circunstancias. Además, se descalifican ellos mismos como sus discípulos. El tiempo de su nacimiento, muerte y resurrección está documentado a través de las escrituras y está verificado por un historiador nacido en Jerusalén llamado Tito Flavio Josefo. Aquellos que deseen estudiar la historia de esos tiempos que Jesús profetizó que vendrían después de su partida, deberían leer los libros de Josefo, La guerra de los judíos, que describe en detalle la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, o pueden también leer el libro de mi esposa Ana, El fin de una era, el cual es una extraordinaria y fidedigna recopilación de los escritos de Josefo. La prueba más sobresaliente que Dios no dejó nada por terminar, se llevó a cabo en la cruz. Satanás se destruyó a sí mismo al caer en la trampa profética puesta por Dios en el jardín del Edén. Dios siempre anda buscando a aquellos que, a semejanza de su Hijo, creerán aún lo que no pueden ver, para que se conviertan así en una señal y un prodigio para el mundo visible. 68G. La Pascua durante el tiempo de Jesús para que Jesús cumpliera con la ley, la cual incluye todas las fiestas, él tendría que morir precisamente el día 14 de Nisan en el año 31 después de Cristo. Esto requería que Cristo asistiera a las tres fiestas de Pascua y que fuera crucificado como nuestro cordero pascual en la cuarta y última Pascua. Dije última porque él cumplió la ley. No hay necesidad de seguir celebrando lo que Dios ya terminó. Incidentalmente, hay un hecho fascinante que también indica que la resurrección ocurrió en el año 31 después de Cristo y fue registrado también en los escritos de Josefo, historiador y uno de los principales nobles en Israel del primer siglo. Josefo dice que el último jubileo que se celebró en la tierra antes de la conquista romana en el año 70 dC, comenzó en el otoño del año 27 dC. Esa fecha, como ya hemos dicho, marca el comienzo del ministerio de Jesús. Y esto es relevante porque su ministerio era el cumplimiento simbólico de las promesas del jubileo. La escritura indica que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret, cuando hizo público su ministerio. Lucas 4 y Isaías 61: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18-19 e Isaías 61, 1, 2 La mayoría concuerda que el ministerio de Jesús duró tres años y medio empezó en el otoño del año 27 después de Cristo para coincidir con el comienzo del jubileo esto quiere decir que su muerte se llevó a cabo en primavera del año 31 después de Cristo el año en que la semana de Pascua tenía dos sábados. 15 han habido discusiones sobre la escritura de la Biblia que describe la última 69 Pascua a la cual Jesús asistió antes de su crucifixión pero no hay duda que Jesús vivió tres años y medio en Galilea después de su bautismo. Los siguientes hechos en las escrituras describen las tres fiestas de Pascua. Juan registra la primera Pascua de su ministerio en el año 28 después de Cristo estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Juan 2:23 después Cristo comenzó a enseñar en el área de Judea cerca de Jerusalén. Lucas registra un evento durante la temporada de Pascua en el segundo año de su ministerio, en el año 29 después de Cristo, así que esto también quiere decir que Jesús se encontraba en Galilea durante la fiesta de Pascua. Y aconteció que pasando él por los sembrados en un sábado segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Lucas 6:1 R.V. 1909 el término, un sábado segundo del primero, Quiere decir el segundo día solemne, el cual era el día de los panes sin levadura. Aunque este evento está también descrito en Mateo 12, 1, 8 y Marcos 2, 23-28, la versión de Lucas, en griego, hace muy claro a cuál sábado se refería. El término griego, Deuteroproton Zapaton, literalmente quiere decir, el segundo sábado del primer rango, o el segundo día solemne de la temporada de la Pascua. Juan registra lo siguiente, que precedió a la tercera Pascua, en el 30 después de Cristo, del ministerio de Cristo, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él una gran multitud, Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Juan 6, 4-570 La cuarta y última Pascua del ministerio de Cristo es la Pascua más documentada de todas. Los cuatro evangelios la cubren en detalle. Nota la versión de Lucas, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Lucas 22 1.2 Juan registra lo siguiente, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Juan 11.55 La Pascua final de Cristo dio término a su ministerio terrenal de tres años y medio. De nuevo, este comenzó en el otoño del año 27 después de Cristo y terminó en la primavera del año 31 después de Cristo, en miércoles, a la mitad de la semana. Citado de Daniel 9.27, el artículo a continuación fue escrito por German L.O.E. y documenta el calendario judío durante y tras el tiempo de Jesús. Esta es la tabla que se puede verificar por cualquier obra en el calendario judío, absolutamente correcto de acuerdo a la computación exacta e inspirada desde esos días. Fechas de Pascua 29 D.C., de sábado, 16 de abril de 2030 D.C., miércoles, 5 de abril de 1931 D.C., miércoles, 25 de abril de 1932 D.C., lunes, 14 de abril de 1933 D.C., viernes, 3 de abril. Decir que la Pascua sucedió un viernes en el año 30 D.C. De es violar una de las reglas inspiradas del calendario judío, la cual estipula que ningún año 71 común del calendario sagrado puede tener 356 días. Los años comunes de 12 meses pueden ser de 353, 354 o 355 días. Hecho que se puede verificar en la Enciclopedia Judía. Algunos teólogos dicen que la Pascua sucedió en el año 30 Cristo el viernes, 7 de abril, 356 días después de la Pascua del año 29 Cristo. Este dato tiene erróneamente dos días más, ya que la Pascua del año 30 Cristo fue tan solo de 354 días después del año 29 Cristo. Estos eruditos se olvidan que Dios había hecho su calendario sagrado alineado con la Biblia, el cual fue preservado desde los días de Moisés hasta el día de hoy. Cada fecha de la Pascua debía ser establecida con suma exactitud. Además, los astrónomos reconocen que el día 14 del mes Nisan debió haber ocurrido un miércoles en el año 30 después de Cristo tanto como en el año 31 después de Cristo. Sin embargo, si tú quieres creer que la crucifixión sucedió en el año 30 después de Cristo, como piensan muchos lo cual no fue así, aún tendrías que reconocer que el viernes no es el día de la crucifixión, para el año 31 después de Cristo. Algunas referencias que no están familiarizadas con el calendario de Dios, equivocadamente le dan a la Pascua la fecha del 14 de Nisan como el lunes 26 de marzo. Esto es un mes antes de la fecha correcta. El año 30 al 31 después de Cristo fue bisiesto, esto quiere decir que tenía 13 meses, haciendo que la Pascua sucediera 30 días después en el año 31 después de Cristo, un miércoles. Durante el tiempo de Cristo y hasta el año 142 después de Cristo de acuerdo a las leyes del calendario sagrado, la Pascua tenía que ocurrir en no menos de seis días después del equinoccio de primavera, que en ese año, 31 AD, ocurrió el 23 de marzo, como a las 3 AM hora de Greenwich. Recuerda que en los días de Jesús el equinoccio no ocurrió el 21 de marzo, sino el 22 o 23 de marzo porque el mundo romano estaba usando el calendario juliano. 72 La errónea fecha del 26 de marzo era solamente tres días después del equinoccio, por lo que no pudo haber sido la Pascua, de modo que en el año 31 después de Cristo, la Pascua fue 30 días después, el 25 de abril en un miércoles. 1673 capítulo 11 La semana que cambió el mundo antes de la fundación el mundo Dios es profundo y sencillo cuando trata con el corazón del hombre. Aquellos que han encontrado su presencia entienden la frase, saber sin haber aprendido. Esto describe el encuentro con la verdad. Que despierta nuestro espíritu a la dimensión espiritual que experimentábamos cuando todavía estábamos dentro de nuestro Padre. Algunos le llaman a esto, saber, intuición, o, deja Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4 Jesús se ofreció a sí mismo antes de la fundación del mundo. La semana en que Jesús fue asesinado es personal para mí. Aunque no estuve allí físicamente, mi espíritu fue marcado dramáticamente por el impacto que tuvo en el Padre. En otras palabras, el horrendo dolor que el padre sintió en la hora más oscura de su hijo fue inimaginable. Piénsalo, Dios fue forzado a darle la espalda a su hijo en el momento que más lo necesitó. En mi opinión, ese evento marcó los espíritus de todos aquellos quienes en algún tiempo se encarnarían. Sin embargo, antes de nuestro nacimiento, cada uno tomó la decisión de permanecer en el libro de la vida o de ser removido. La bestia que has visto, era, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se 74 asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Apocalipsis 17.8 es crucial entender que este drama al que le llamamos vida se cumplió al mismo tiempo que Jesús aceptó convertirse en nuestro sacrificio, y esto fue desde antes que comenzara el mundo. La vida que vivimos ahora es el resultado de las decisiones que tomamos en ese entonces. Aquellos que estamos sirviendo al Padre somos parte de su plan para despertar a aquellos cuyos nombres aún están escritos en el libro de la vida. Tal vez esto sea nuevo para ti. Pero yo estoy cumpliendo mi tarea y si tú estás leyendo este libro, tal vez es algo en lo que el Padre desea que medites. Estos son los tipos de encuentros, que me impulsan a conocer lo que más pueda, sobre lo que él hizo y el por qué. Me niego a depender de la opinión de otra persona o de una tradición sobre el evento que marcó mi vida y la historia de la humanidad para siempre. Hay un sinnúmero de libros y artículos escritos sobre el tema de la crucifixión de Cristo. Mi mejor guía ha sido el Espíritu Santo, cuya vida en mí, me ha hecho aprender a confiar en él en todo lo que tiene que ver con Cristo. Las herramientas para descubrir la verdad siempre están disponibles para aquellos que le buscan diligentemente. Nada demostró la superioridad de Jehová Dios sobre los dioses egipcios más que el éxodo, donde liberó a Israel de la mano de hierro de Faraón. A ese evento se le llamó la Pascua y es la fiesta más grande que a los israelitas se les mandó que observaran porque los liberó de la esclavitud. Seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra significaba la diferencia entre la vida y la muerte, tanto física como espiritual para los hijos de Israel. Sin embargo, la fiesta de la Pascua, así como las otras seis fiestas, tan solo eran una sombra del Mesías que vendría tal como se profetizó. El Cordero Pascual fue figura del Mesías, nuestro Señor. Además, sería el 75 golpe maestro de Dios para destruir a Satanás y reconciliar a la humanidad. La razón por la que este evento ha sido tan pervertido y corrompido es porque Dios cumplió todo lo que dijo que haría en el jardín del Edén. El diablo supo que no podía detener a Dios. Entonces su única alternativa fue corromper la verdad, y es lo que ha hecho, usando hechicería religiosa. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3. 14-15 La interpretación equivocada en cuanto a este magnífico evento ha impedido que millones entiendan al Cristo y su obra terminada. Ve Cristo cumplió la ley como el Cordero Pascual, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5,17 y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24, 44 76 ilustraciona, Tres días y tres noches, y el día 15 de este mismo mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura en honor del Señor. Durante siete días comerán panés sin levadura. El primer día celebrarán una asamblea solemne, no harán ningún tipo de trabajo. Levítico 23: 6-7 bLP. Día de preparación, era cuando los judíos mataban y preparaban los Corderos Pascuales en la tarde y se comían a la puesta del sol. La puesta del sol marcaba el final del día de preparación y el comienzo del siguiente día, un día especial llamado el primer día de los panes sin levadura. 77 Tenemos que comenzar en un punto fijo. Ese punto fijo es que los cuatro evangelios dicen que Jesucristo fue crucificado y murió en el día de preparación, el día antes del Sábado. 17 Los siguientes son los cuatro pasajes que explican esto. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Mateo 27, 57-58, 62-63 cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Marcos 15, 42-43 era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Lucas 23, 54-56 Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí. Juan 19, 31, 78 los cuatro evangelios muestran que Jesús fue crucificado y murió el día de la preparación antes del sábado solemne o sábado solemne. Ese es el punto fijo de nuestra discusión. La escritura en Juan 19.14 no contradice lo que dicen los otros evangelios, porque en ese tiempo la Pascua incluía todos los ocho días de las fiestas. La Pascua siempre caía en el día 14 de Nisan. De acuerdo al Antiguo Testamento, Nisan es el primer mes del año judío, Levítico 23:5, en el mes primero. A los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. De acuerdo al cálculo judío, un nuevo día comenzaba a la puesta del sol. Así que a la puesta del sol, el día 13 se convirtió en el día 14. La Pascua, o mejor dicho, el primer día de la Pascua también era un día de preparación para el día solemne o el sábado anual, y es diferente al sabbat semanal en sábado. El día después de la Pascua, o el día 15 de Nisán, comenzaba la fiesta de los siete días de los panes sin levadura. El primer día de la fiesta del pan sin levadura era un día especial o sábado solemne, que prohibía cualquier tipo de trabajo. Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Siete días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. 79 Levítico 23, 6-8 Jesús fue crucificado en la Pascua, el día 14 de Nisán. Pero la fiesta llamada Pascua y los siete días de los panes sin levadura estaban tan conectadas que se consideraban una sola fiesta. En el Comentario del Nuevo Testamento de The Bible Nalig, una exposición de las Escrituras por la Facultad del Seminario de Dallas, página 210, dice: Después de la Pascua de un día, le seguía la fiesta de siete días de los panes sin levadura, Ex. 23:15, Lev. 23, 4-8, Jutirium. 16. 1.8. El festival entero de ocho días a veces se llamaba la Pascua, Lucas 22, 7, Juan 19, 14, Hechos 12, 3-4.18 era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Juan 19,14. Por eso el pasaje en Juan 19.14 se refiere al 14 de Nisan, antes de la fiesta de siete días de los panes sin levadura que comenzó el 15 de Nisan, el día después de la Pascua. Pero en conjunto se llamaba la semana de la Pascua. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Lucas 22.1, 7 recuerda que la fiesta de los siete días de los panes sin levadura comenzó el 15 de Nisán, el día después de la Pascua. Pero, como ves en Lucas 22.1, la fiesta de los panes sin levadura se llama Pascua también. No es una contradicción ni un error. Sólo que en un sentido popular, el plazo ochenta entero de ocho días desde el 14 de Nisán, el día de Pascua, hasta el día siete de los panes sin levadura que terminaba el 21 de Nisán, se consideraba una sola fiesta. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, donde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua. Marcos 14:12 estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Lucas 22:1, 7. Entender que la Pascua se celebraba siempre el 14 de Nizán, pero que a veces se le conocía como el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, trae claridad en las escrituras como Marcos 14:12 y Lucas 22. Jesús, sabiendo que él iba a ser sacrificado, Tomó la cena temprano el día 14 de Nisan. Ahora, de acuerdo al cálculo judío, un nuevo día comienza a la puesta del sol. Cuando el sol se puso a las 6 de la tarde del 13 de Nisan se convirtió en 14 de Nisan, el cual era el día de la Pascua. Jesús y sus discípulos comieron la cena de la Pascua en la tarde del 14 de Nisan ya pasadas las 6 pm, y de acuerdo a su calendario era la mañana o principio del día de la Pascua. Después de la cena, Jesús fue a Getsemaní, fue traicionado, arrestado y soportó las pruebas durante la noche. Los eventos que dieron lugar a su crucifixión se llevaron a cabo a la mañana siguiente. La siguiente mañana, 14 de Nisan, todavía era Pascua. Jesús fue puesto en la cruz a las 9 de la mañana. 81 Sabbats. La palabra hebrea traducida, Sabbath, significa descanso o cese. Sabbath no es una palabra hebrea para sábado o siete. Es muy importante entender esto. Dios ordenó varios Sabbats y también un Sabbath especial para Israel. Estos Sabbats fueron el sábado semanal del séptimo día, Éxodo 20, 8-11, la fiesta de las trompetas, Levítico 23-24, el día de la expiación, Levítico 16-29, el séptimo año sabático, Levítico 25-1-4, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, Éxodo 20. 10-82 habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Levítico 23:24 y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis. Levítico 16:29: Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Levítico 25 4 del de Sabbat solemne Durante el tiempo que los judíos se preparaban para la Pascua antes de que Jesús fuese crucificado, Juan escribe sobre ese Sabbat solemne, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Juan 19:31 El sábado solemne iniciaba el día 15 de Nisan cuando la fiesta de los panes sin levadura daba comienzo. El primer día de la fiesta era una convocación santa, un día en que no se podía llevar a cabo ningún tipo de trabajo habitual, en otras palabras, era un sábado especial. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Levítico 23, 6-7 Jesús. Siendo el cordero sin mancha fue crucificado el día de Pascua, el 14 de Nisan, y como leímos en Juan 19:31, al siguiente día, Nisan 15, fue un sábado 83 especial. De acuerdo a la Biblia, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura es el Sábado Solemne. No importa en qué día de la semana sea. 19 Podemos ver en las siguientes traducciones de Juan 19:31 que Jesús fue asesinado el 14 de Nisán o el día de Pascua. La mayoría de las personas se han confundido y piensan que porque el Sábado estaba a punto de comenzar, que ese era el sábado semanal, pero en realidad se refería a este Sábado Solemne del 15 de Nisan. Era el día de preparación, y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial, porque era la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Juan 1931 NTV Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, ah, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí. Juan 19 31 lo que sigue es la descripción detallada de la Ilustración a Tres días y tres noches, tres días y tres noches a miércoles 14 de Nizán La crucifixión de Cristo se llevó a cabo en el día de la Pascua, el día 14 de Nizán, el primer mes en el calendario sagrado de Dios. Esto ocurrió en el año 31 después de Cristo, en el cual la Pascua cayó en miércoles. 84 Ha habido confusión porque pensamos que la cena que Jesús compartió con sus discípulos en el aposento alto fue la de Pascua, pero la Pascua precedía a los siete días de la fiesta de los panes sin levadura. Debemos entender que Jesús no comió una cena de Pascua, esta fue su última cena. Jesús, el Cordero de Dios perfecto fue asesinado el día de Pascua. Su última cena que a veces se le refiere como Pascua, se llevó a cabo un día martes por la tarde antes del miércoles, Nisan 14 en el calendario judío. Podemos confirmar nuevamente en el libro de Daniel que sucedería a la mitad de la semana, el cual fue un miércoles o 14 de Nisán del 31 de C, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27 el miércoles cae a mitad de la semana, precisamente el día en el que cayó el día de la Pascua en el año 31 después de Cristo. De acuerdo al calendario romano, esta fecha fue el miércoles 25 de abril. Era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso y uno muy especial porque era la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Juan 19-31 NTV El tiempo y el día que Jesús fue crucificado se registra en Lucas 23, 44-46. Entre la hora sexta y la hora novena se traduce a 12 del mediodía y las 3 de la tarde de nuestro tiempo. Esto es importante, porque el jueves comenzó a la puesta del sol, la cual se llamaba la fiesta de los panes sin levadura, el Sábado solemne o anual. 85 José de Arimatea procuró el cuerpo, lo envolvió en lino, Juan 19, 40, y lo puso en el sepulcro, Lucas 23, 50-53. Por lo tanto, la sepultura se llevó a cabo en la Pascua, poco antes de la puesta del sol. Ve jueves, 15 de Nizán. Este es el sabed que es incomprendido o escondido de aquellos que aman a Jesús y quieren celebrar su resurrección. Este libro fue escrito para ti. Si entiendes que Jesús es tu cordero pascual y entiendes su determinación por cumplir la ley, entonces todo esto tendrá sentido para ti. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia, y de, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo 27, 62-66 El libro de Marcos describe los dos sábets. El primero, el sábado solemne, tras el cual compraron las especias, y el sábado semanal después del cual fueron a la tumba, cuando pasó el día de reposo, a María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Marcos 16.1 el verso 2 habla sobre el Sábado semanal, y dice, 86 y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Marcos 16.2 la frase, cuando pasó el día de reposo, se refiere al día solemne, que ocurrió el jueves. El viernes fue el único tiempo en que las mujeres hubieran podido comprar especies, ya que no lo podían hacer en el Sábado semanal, que era el sábado. Ahora ve la versión en Lucas. Estos versos confirman dos visitas por separado a la tumba por parte de las mujeres, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Lucas 23, 55-56, Marcos claramente dice que las mujeres trajeron especies después del Sábed, Sábed Solemne, el cual cayó en jueves en ese tiempo. Entonces Lucas explica que las mujeres prepararon las especies y los aceites aromáticos y después descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El problema se resuelve si entiendes que compraron las especies en viernes después del día que descansaron en el Sábado solemne. Entonces prepararon las especies en el mismo día que las compraron antes de descansar en el Sábado semanal o el sábado. Al comparar los detalles de las dos versiones, podemos ver claramente que los dos Sábados son diferentes y se mencionan con un día de trabajo en medio de los dos. El primer Sabbath fue el día solemne o anual, y el segundo fue el Sabbath semanal del séptimo día. En el griego original de Mateo 28, 1, describe que las mujeres fueron a la 87 tumba, pasado el Sabbath. La palabra Sabbath en este verso es plural y se debe traducir como Sabbaths. 20. Además, las versiones de la Biblia, como el Nuevo Testamento griego-inglés interlineal de Alfred Marshall, traducción literal Greens, la traducción literal Jones, y la traducción Ferrar Fenton, apoyan la noción de más de un Sabbath esa semana. Al final de los sábados, al amanecer del día uno de la semana, llegó Miriam de Magdale, con la otra Miriam para ver el sepulcro. Mateo 28, 1. Biblia textual se si Jesús es el sabbat en el principio, creó Dios todas las cosas en seis días, pero en el séptimo día descansó. La Biblia separa cada uno de los seis días con la frase, y fue la tarde y la mañana del día. Esta frase no se encuentra cuando se describe el séptimo día porque este día no tiene ni principio ni fin. Es eterno porque Dios descansó en ese día. Y bendijo Dios el día séptimo y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó Dios de toda su obra creadora. Génesis 2:3 BLPH Jesús es el día santo, apartado para Dios y para todos aquellos que encuentran su descanso en Cristo. Dios terminó su trabajo a través de Adán, quien era la figura, sombra del último Adán. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Génesis 20:11. Seis días se trabajará, más el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en 88 donde quiera que habitéis. Levítico 2:3:3. Las leyes que Dios le dio a Moisés fueron la sombra de Cristo, pero el fundamento de aquellas leyes dependía de que su pueblo entrara en su descanso simbolizado como el día sábado. Esto solamente se puede lograr reconociendo a Cristo y su obra terminada. Aquí está otra fascinante verdad que te emocionará. Moisés guió a los israelitas a través del Mar Rojo al tercer día de haber salido de Egipto. Eso marcó el fin de Faraón y la libertad de la esclavitud. Jesús resucitó en el tercer día, y esto destruyó a Satanás, y liberó a la humanidad de la esclavitud. Los dos eventos ocurrieron un 17 de nisan. Puedes ver el diseño perfecto de Dios. La resurrección de Cristo en el Sabbath de Dios es la victoria sobre todos tus enemigos. Pero, para poder experimentar esta paz, debemos entrar en Cristo, como el Hijo resucitado. Jesús fue hecho el Cristo a través de su obediencia y sacrificio. Él es el Sabbath al que debemos entrar. Esa es la descripción del nuevo nacimiento descrito para Nicodemo en Juan 3. El escritor de Hebreos hace ver muy claro que las personas del tiempo de Josué buscaban otro día, porque no había descanso fuera de Cristo como el sabe. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro 89 días. Hebreos 4, 3-5, 8. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 4, 9-11 Jesús resucitó en ese día que Dios creó para sí mismo y para todos aquellos que reconocieran su obra terminada. El Sábado significa descanso, y el número 7 representa la perfección. Jesús personifica los dos nombres, como el perfecto descanso de Dios. La gente religiosa en el tiempo de Jesús lo odiaba porque él hacía milagros en su día Sábado. Aunque les dijo que ese día se hizo para el hombre. En otras palabras, Dios creó al hombre para descubrir su descanso en la persona de Cristo, no para trabajar bajo la ley. El día de resurrección es el día de victoria sobre la muerte, y el de descanso de la labor de la ley. No puede haber descanso siguiendo una religión o doctrina formada fuera del séptimo día. El Evangelio de Mateo da el tiempo y los eventos que ocurrieron alrededor de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Encontrarás palabras claves y descripciones que proveen toda la información necesaria para entender que, Jesús, como el Sábet, se levantó en el Sábet. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Mateo 28, 1, 290, Tenemos que leer esto con la mentalidad hebrea que el sábado, el sábado semanal terminaba a la puesta del sol, así que el amanecer del domingo, en realidad era el comienzo de la noche y la hora que salía la luna. La palabra traducida, al amanecer, en Mateo 28, 1, es la palabra griega epiposkousa, y literalmente significa, la llegada de la luz. El doctor H. Grissimer, un erudito griego ha hecho los siguientes comentarios en cuanto a esta palabra, la palabra, amanecer, es muy engañosa. Hablamos del amanecer como si fuera la apertura del día, la luz que viene con la salida del sol. Asociamos el amanecer con la luz del sol, pero la palabra griega aquí es, epiposkousa, y significa el brillar del sol o la luna. La fiesta de la Pascua siempre ocurría en el tiempo de la luna llena. Así como el sol se ponía, la luna se estaba levantando. E.L. Dr. George R. Berry, en su Nuevo Testamento Griego-Inglés Interlinear, traduce la primera parte de Mateo 28, 1, de la siguiente manera tarde en el Sábed, al oscurecerse hacia el primer día de la semana, podemos establecer el tiempo al que se refiere Mateo como las 6 pm aproximadamente o al ponerse el sol en el Sábed el séptimo día. 21. Es extremadamente importante que Jesús haya resucitado en el Sábed antes de la puesta del sol porque Él es el Sábed y el descanso de todas las obras de Dios. Él definitivamente no es el Dios Sol de Babilonia, de donde viene la palabra domingo o Día del Sol, en muchas lenguas tales como el inglés o el alemán, Sunday. Santa. Además, Jesús no tan solo resucitó en el día sábado, pero toda la tierra registró ese evento al temblar violentamente. Mateo registra dos grandes terremotos. El primero se llevó a cabo cuando el Señor murió en la cruz y la maldad que separaba al hombre de Dios se rompió. Esta fue la respuesta de la tierra hacia el asesinato del Hijo de Dios. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. 91 Mateo 27 horas y 51 minutos el segundo ocurrió cuando él resucitó. Este evento fue marcado por la resurrección física de otros y eso aún sigue sucediendo hasta el día de hoy. Esta es una prueba eterna de que Dios ha restaurado su reino en la tierra como en el cielo. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27, 52-53 desde su sepultura el miércoles antes de la puesta del sol hasta el sábado antes de las 6 pm son exactamente tres días y tres noches como Jesús lo profetizó. Del de camino a Emaús tenemos otra confirmación de los tres días y las tres noches cuando los discípulos iban caminando en el camino a Emaús. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día desde que acontecieron estas cosas. Lucas 24-21 Biblia textual Hay dos traducciones en inglés que usan también la palabra, desde, que quiere decir después. La versión newer que lee en inglés moderno, Jared Perkugel. además, tres días ya han pasado desde que ocurrieron todos estos eventos. El Nuevo Testamento Siriek traducido al inglés de la versión Pesito, James Merdack, 92, y Mirad, Tres días han pasado desde que todas estas cosas ocurrieron. Eh, una resurrección en domingo es donde está el hechizo, esta es la clave para cambiar tu mentalidad. Como hemos dicho antes, la mayoría de las personas no tienen idea que la Biblia habla de dos días sabes Esto ha impulsado la creencia de una resurrección en domingo, que no tiene nada que ver con que Jesús es el Señor del sábado. De hecho, promueve la celebración pagana del Dios del Sol Nimrath. Esta creencia equivocada asume que los evangelios son el principio del Nuevo Testamento, lo cual promueve la nueva religión que adora en domingo. Este engaño hechiza y promueve el cristianismo como el reemplazo del Nuevo Testamento. Esto es tanto para el catolicismo, como para el movimiento de la reforma o protestantismo del siglo XVI que lo siguió propagando. Todo esto está mal. Todos hemos sido hechizados por doctrinas e interpretaciones que no son del Espíritu de Cristo. Jesús vino a cumplir la ley y a restablecer el reino de Dios, el cual celebra el reino y gobierno de Cristo ahora, no en el futuro. A la mayoría de las personas se les ha enseñado a creer una mentira. Si quieres vivir tu vida creyendo una mentira, eso es cosa tuya, pero la verdad es lo único que te hará libre. No piensen que yo he venido a anular la ley de Moisés o las enseñanzas de los profetas. No he venido a anularlas, sino a darle su verdadero significado. Y les aseguro que, mientras existan el cielo y la tierra, la ley no perderá ni un punto ni una coma de su valor. Todo se cumplirá cabalmente. Mateo 5, 17-18 BLPH. El hecho... De simplemente poner una página en la Biblia que dice, Nuevo Testamento, antes de Mateo, ha cegado los corazones y las mentes de las 93 generaciones a la verdad que Jesús terminó su tarea. Este acto nefasto ha escondido completamente a Jesús, como la palabra profética, habiendo cumplido todo lo que se escribió sobre el de pasta a pasta en la Biblia. Ilustración B. La profecía cumplida 94 SSSS capítulo 12 La semana en que se cumplió toda la ley esta sección es para ayudar al lector a ver cómo los evangelios cumplen la ley de Dios. Cada día que Jesús caminó sobre la tierra, fue en preparación para cumplir su tarea como el perfecto Cordero de Dios. Él no vino a comenzar una nueva religión o a perpetuar la ley revelada a Moisés. Jesús terminó la obra que se le asignó, para así poder destruir a Satanás y reincorporar al hombre con su padre. La última semana que él caminó sobre la tierra, como Jesús de Nazaret, fue el evento más importante en la tierra. Los libros de Mateo Marcos, Lucas y Juan son el registro físico de Jesús cumpliendo su tarea y estableciendo el reino de Dios en la tierra. La manera tan profunda en la que logró esto es la clave fundamental para tu caminar profético con Cristo. Descubrirás que Jesús limpió el templo las tres veces que entró en Jerusalén antes de su última cena, arresto, juicio y crucifixión. Además, él fue ungido tres veces durante su ministerio. ¿Ves la importancia de ese número en el plan de redención de Dios para la humanidad? Sin embargo, las últimas dos ocasiones en que fue ungido, fue hecho por María de Betania y María Magdalena el 10 de Nisán y el 12 de Nisán respectivamente. 95 La gráfica, que precede este capítulo, resaltará la diferencia entre nuestro día y el día celebrado por los judíos, que comenzó y terminó a las 6 de la tarde. Por ejemplo, Jesús celebró el Sábado Semanal, el 10 de Nizán, en Betania, acompañado de Lázaro, María y Marta, antes de su entrada triunfante el Domingo de Palmas, del cual se escribe en Mateo 21, Marcos 11 y Juan 12. Este es el día que maldijo a la higuera, y al siguiente día en su último viaje a Jerusalén, Pedro recalcó que se había secado. Todos estos eventos que conllevan a su última cena, arresto, tortura, crucifixión, sepultura y resurrección, como nuestro sabed, son vitales de estudiar para que nuestra relación con el Cristo viviente sea de ascenso continuo. Ilustración B, la profecía cumplida viernes 9 de Nisan Jesús entra a Jerusalén viniendo de Jericó y limpia el templo Lucas 19.5 se queda con saqueo 96 Mateo 20.20 20. al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Mateo 21 12 Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas. Juan 12 1 Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania sábado, 10 de Nisan Jesús se queda en Betania con María, Marta y Lázaro durante el zapat y come su primera de tres comidas. María unge sus pies con aceite. Juan 12 9-12 Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, y vinieron, no. Solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. 97 Juan 12, 3-7 Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Domingo, 11 de Nisán, la entrada triunfal, domingo de palmas, Maldición de la higuera y limpieza del templo Juan 12, 12, 13, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosanna. Mateo 21. 1, 11 Lucas 19, 20-40, pasajes paralelos, 98 Marcos 11-11, y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Marcos 11, 12-13, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, Marcos 11-15, vinieron, pues, a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, Marcos 11-19, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Lunes, 12 de Nisan Jesús es ungido, luego va a Jerusalén por tercera y última vez, la higuera se seca y echa fuera a los cambistas, Mateo 26, 2 sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua 99, Marcos 14, 3-10 Jesús es ungido en casa de Simón y anuncia que la Pascua sería dentro de dos días. Mateo 26, 6-13 Jesús es ungido y Judas planea traicionarlo. Mateo 26 horas y 14 minutos entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes Marcos 11:20 y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Marcos 11-21 entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Lucas 19.41 llora sobre la ciudad, porque no conocieron el tiempo de su visitación. Lucas 19.45, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en el martes. 13 de Nisan pan y vino en lugar de Cordero. Jesús es traicionado durante la última cena lavado de pies y en va a Getsemaní agonía en Getsemaní. Jesús es arrestado, juzgado y torturado toda la noche para estudiar más a fondo. Examina las siguientes escrituras que describen los eventos que ocurrieron esa. Tarde y día, Mateo 26, 17-69 Mateo 27, 1, 31 Marcos 14, 12-53 Marcos 14, 1, 19 Lucas 22, 1, 54 Lucas 23, 1, 25 Juan 13, 1, 38, 101 Juan 18, 1, 40 Juan 19, 1, 13 miércoles, 14 de Nisan la Pascua de Dios o, oh, Día de Preparación, Jesús es puesto en la cruz a las 9 a.m. y sepultado a las 6 p.m. En la tumba preparada por José de Arimetea para estudiar más a fondo, examina las siguientes escrituras, que describen los eventos que ocurrieron esa tarde y día, Juan 19, 14-42 Lucas 23, 25-42 102 Marcos 15, 20-47 Mateo 27, 26-66 Jueves, 15 de Nisan se celebra el Zapat solemne primer día de, de la fiesta de los panes sin levadura Juan 19-31, que era el día de descanso, y uno muy especial. Porque era la Pascua, Mateo 27, 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, Levítico 27, 62, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová, 103 Levítico 23, 7, ningún trabajo de siervos haréis. Sabe de la Pascua, el día de la Pascua y pan sin levadura, en este día Jesús es puesto en la tumba. Viernes, 16 de Nisan, primer día en que las mujeres pudieron comprar y preparar las especias para ungir su cuerpo. Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Lucas 23:56. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos. Sábado 17 de Nisán 104 Zapat semanal, el último día que Jesús estaría en el corazón de la tierra, el último día, al que muchas veces Él se refería, Lucas 23:56, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Mateo 16, 21, Marcos 8:3, Marcos 10, 34, Lucas 24, 7, 105, Juan 11, 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús, el sabbat resucitó antes de las 6 pm, el sábado se cumplieron los tres días y tres noches domingo, 18 de Nisán Jesús fue la primicia y la ofrenda mecida, las mujeres llegaron tarde a ungir su cuerpo 106 Lev. 23, 10-11. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. Para que seáis aceptos, el día siguiente del día de reposo la meserá. Lucas 24:10, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Marcos 16:2 Mateo 28, 2 Lucas 24, 2-3 Juan 20, 12 -19 107 capítulo 13 ofrenda mecida, de las primicias, cuando Dios le dio a Moisés las instrucciones para la Pascua. También le instruyó sobre la ofrenda de primicias y la ofrenda mecida de la gavilla. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos, el día siguiente del día de reposo la mecerá. Levítico 23: 10-11: los israelitas recogerían las primicias de su cosecha después del Sábed. No podían comenzar a contar en el día del Sábed pero tenían que esperarse hasta el siguiente día. Si tocaba que hubiera dos sabbaths esa semana, uno enseguida del otro, entonces se tendrían que esperar hasta después del segundo sabbath, porque no podían trabajar, cosechar, en ninguno de los dos sabbaths. Este día es muy importante porque los israelitas deberían de empezar a contar en ese día, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Levítico 23, 15-16 y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los dos corderos, serán cosa sagrada a 108 Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Levítico 23. 20-21 Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15-20 Entonces, Jesús resucitó el 17 de Nisán, en sábado. Él cumplió con la ofrenda de lo primero de la cosecha al ser, el mismo, la primicia, y también cumplió la ley 50 días después, el día de Pentecostés, al dar al Espíritu Santo todo creyente. 22 Además, le dijo a María que no lo tocara, porque se presentaría a sí mismo como la santa ofrenda mesida para toda la humanidad. Cuando el Padre aceptó su ofrenda, todo hombre tendría acceso a él y a su sacrificio perfecto. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20 17 109 Conclusión: Nada se comparará a la primera vez que conocí a Cristo Jesús. La experiencia es tan real hoy como el día que vi a Billy Graham cuando era un niño. Sin embargo, lo que hace ese encuentro tan vivo y rico es mi búsqueda continua para entender sus caminos. Ahora, pues, si hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tus caminos, para que te conozca, verdaderamente, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Éxodo 33 horas y 13 minutos o que en traducción vivia esta conversación entre Dios y Moisés, ilustra mi deseo ardiente de entender el corazón del Padre. No puede haber un conocimiento más importante entre dos personas que se aman, que entender el motivo de por qué hacen lo que hacen. El matrimonio entre un esposo y su esposa en la mayoría de los casos comienza con pasión pero los que sobreviven la prueba del tiempo, maduran convirtiéndose en uno. La madurez se forma de la decisión que ambos hacen de olvidarse del pasado, y descubrir el espíritu de su compañero o compañera. Es el espíritu de cada persona que contiene el corazón y el alma de nuestro Padre. La pasión física, pasa, pero el corazón de la creación es el amor de nuestro Padre. Dios se casó de nuevo con su creación a través de la pasión de Cristo en la cruz. El dolor inimaginable y el sufrimiento que Jesús llevó en su cuerpo para salvarnos es imposible de describir con palabras. Sin embargo, él voluntariamente dio su vida para proteger al Padre de cualquier posible futura separación, que pudiera ser causada por ángeles o por el hombre. La obra maestra del rescate dramático de Dios y la victoria para la humanidad está implementada proféticamente y físicamente a través de las Escrituras. Si no tomamos el tiempo para entender la manera en que Dios orquestó su más 110 grandioso regalo de amor para la humanidad, entonces no somos carne de su carne, ni hueso de sus huesos. Jesús les dijo a los líderes religiosos que la señal de Jonás sería la única que él proveería y que verificaría su deidad. Todos los líderes judíos sabían que el profeta Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Pero las iglesias de hoy, que aún después de escuchar la verdad, escogen preservar su tradición pagana del Viernes Santo y el Domingo de Pascua, le estarán llamando a Jesús un mentiroso, y seguirán el mismo espíritu que le crucificó. El poder de lo que Jesús hizo es el principio de la sabiduría para desatar todas las escrituras proféticas en la Biblia. El siguiente volumen en la serie se titula Antes de la Fundación del Mundo, y te expondrá a la verdad de las escrituras de Daniel. El ángel Gabriel fue enviado a Israel a advertirles de su inminente destrucción. Pero les dio 490 años para que se arrepintieran. La palabra profética se cumple, pero siempre es dada con la esperanza de que los corazones de las personas cambien. Esta es la razón por que Dios siempre andaba buscando gente que escuchara y cambiara. Él nunca se sorprende por lo que hace la humanidad, pero siempre tiene un remanente que vence. Este libro, y de hecho, Toda la serie, Resurrección, está siendo escrita para las generaciones que seguirán, cuyos corazones y almas están determinados a conocer a Dios y sus caminos. Quiero animar a aquellos que están en una jornada de conocerle a Él y a sus caminos que nunca se detengan. El gozo que uno experimenta al descubrir el corazón del Padre abre la puerta a la siguiente dimensión de amor, que está reservada para sus hijos. Este es el lugar donde los secretos del universo se comparten junto con el conocimiento de la mayordomía de las riquezas. En libros futuros, Dios mediante, compartiré visiones y sueños que tal vez les ayuden a futuras generaciones con sus tareas de restaurar la mayordomía de este planeta. El evento más importante que hace todo esto posible es lo que Jesús hizo hace más de 2000 años. Si quieres honrar al Padre hoy, entonces familiarízate con la manera que Él cumplió con su promesa hacia ti. Amén y amén. Audiolibros Cristiano. Transmitido por Cortesía de Radio Misionera desde Barranquilla, Colombia.